Hola gente sin qué hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Querida audiencia, todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor, no imitar en la vida real. Por elegir un héroe de nivel C, todo Internet me ridiculizó durante tres años. Capítulo 336 Dios bloquea y mata de Dios. Empezar juego. Los dos bandos en el ring comenzaron a pelear. Sin embargo, Chenille simplemente lo miró y perdió el interés. Porque en su opinión, la batalla en el ring es como si los novatos se picotearan entre sí. Nada que ver en absoluto. Pronto. El ganador se decidió en el primer juego. La chica gana. Ese hombrecito gordo alimentó demasiada grasa a su bestia convocada aunque su fuerza aumentó mucho, su flexibilidad era casi terrible y la bestia convocada por su oponente resultó ser sensible, por lo que ganó fácilmente. Los estudiantes como ellos que aún no han abandonado la academia todavía dependen en gran medida de las bestias convocadas para sus batallas actuales. No tiene mucha fuerza por sí solo. Segunda ronda. Los mismos novatos se picotean unos a otros y no fue hasta el tercer juego que se volvió un poco más interesante. Las dos bestias convocadas que aparecieron en el tercer juego fueron extraordinarias. Uno tenía cabeza de dragón y cuerpo de caballo, muy parecido a un unicornio, podría rociar grandes cantidades de agua desde su boca e incluso usar flechas de agua para atacar a los enemigos. Tan pronto como esta bestia convocada, parecida a un unicornio, apareció en escena, inmediatamente despertó exclamaciones de sorpresa. Chemi escuchó las discusiones en sus oídos y se dio cuenta de que este tipo de bestia convocada tenía la sangre del clan dragón en su cuerpo y se llamaba especie subdragón. La otra bestia convocada era algo cuyo nombre no podía nombrarse en absoluto parecía un charco de barro. Chení e incluso dudaba de si esto se consideraba una criatura biológica. Sin mencionar, mira esta cosa de barro, es un poco incapaz de sostener la pared, pero su fuerza es extremadamente difícil de manejar. El método de ataque de tipo agua convocado por el unicornio de agua golpeó su cuerpo, pero era completamente inmune. Si su iquilin no hubiera sido muy poderoso, casi habría perdido. El juego continúa. A continuación, hay muchas bestias convocadas deslumbrantes, pero la mayoría de ellas tienen una fuerza relativamente mediocre aunque no es una bestia ordinaria, no es mucho más fuerte. Más de una hora después y la siguiente persona en jugar es Son Yuting de la clase Yin, enfrentándose a Wang Liang de la clase Shu. Al escuchar esto, Chen Yi abrió un poco los ojos. Son Yuting, por otro lado, estaba un poco nervioso. Porque las evaluaciones mensuales anteriores eran todos malos recuerdos para ella y ya le habían causado una sombra psicológica. Aunque ahora sabe que su gran felino es muy fuerte, todavía se siente incómoda. Luego, los dos caminaron hacia el ring. Al ver a Sonjutin y su panda gigante en el escenario, muchos estudiantes fuera del lugar se interesaron y hablaron sobre ello. ¿No dijiste que este panda gigante ha despertado el linaje de Titán? ¿Por qué parece un poco normal? Es realmente extraño. Punto se parece exactamente al panda gigante del zoológico. ¿Eso es todo? ¿Devolver sangre de Titán? ¿Qué bestia convocada con sangre de titán no es extremadamente fuerte? El profesor universitario no puede cometer un error, ¿verdad? ¿Estás equivocado? Lo descubriremos más tarde. Su oponente Wang Lian no es débil. La razón por la que tanta gente habla de ello. Por supuesto, es porque en el último medio mes, Son Yuting fue promovida del nivel D al nivel B, y es casi la persona más popular en la academia. En medio de la discusión, el oponente Wang Lian también subió al ring. La bestia convocada por este tipo es un oso negro muy fuerte. No sé si fue coincidencia o no, pero fue el oso negro el que hirió al panda gigante la última vez y lo arrojó fuera del ring. Se dice que su línea de sangre también es extraordinaria y su nombre es oso negro furioso. En términos de tamaño, el oso negro violento de 3 metros de altura es suficiente para matar a Shenye en un instante. La aura violenta en el cuerpo del oponente también era muy opresiva. Se puede decir que, por lo que parece, la otra parte aplasta a Shenye en todos los aspectos. Son Yuting, qué coincidencia. Nos volvemos a encontrar aquí. Wang Lian miró a Son Yuting con una expresión algo arrogante miró al panda gigante que estaba junto a Son Yuting y dijo con desdén. Escuché que tu bestia convocada ha despertado el linaje del titán. ¿Por qué no lo parece? No puede ser falso, ¿verdad? Este tipo probablemente le guardaba rencor a Son Yuting, por lo que habló en voz alta a propósito. Al escuchar esto, los estudiantes que observaban la batalla entre la audiencia inmediatamente estallaron en dudas. La bonita cara de Son Yuting se volvió fría. Si es verdad o no, lo descubriremos más tarde. Wan Liang sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo: La última vez, mi cañón negro estaba de buen humor y nos molestó en matar a tu panda inútil. Ese no es el caso esta vez, así que todavía te sugiero que te rindas. Son Yuting estaba muy enojado y no dijo nada. Sonido metálico. Suena una campana. Significa que comienza el juego. Wan Liang ordenó de inmediato: Cañón negro, mata, ese panda. Quería decir, mátalos. Con solo pensar en el padre de Son Yuting, todavía tenía un poco de miedo y rápidamente cambié de opinión. El violento oso negro escuchó la orden de Wang Lian e inmediatamente rugió y corrió hacia Shenye. Son Yuting miró nerviosamente. Con el impulso de un oso negro violento, moriría si subiera allí, por lo que solo podía mirar impotente, anticipando su actuación de gran felino. Al mirar al oso negro que cargaba hacia él, Chen Yi no tenía expresión en su rostro, e incluso había una mirada de impaciencia en sus pequeños ojos. Realmente no tiene ningún interés en este tipo de competencia entre novatos. Después, Chen Yi miró a Wang Liang, que estaba detrás del oso negro, y de repente tomó medidas. Levantó la palma de su mano derecha y avanzó con calma. Aunque la palma no fue muy rápida, el oso negro no la esquivó en otras palabras, la bestia no quería esquivarla en absoluto, pensando que la palma de Chenille no era lo suficientemente fuerte como para siquiera rascarla. Solo y cuando la palma golpeó el pecho del oso negro, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Estallido. El aire pareció explotar. Una onda de choque emitida desde la palma de Chenille, causando confusión en el vacío circundante. Y el oso negro voló hacia atrás instantáneamente a una velocidad extremadamente rápida y como una bala de cañón, golpeó al dueño Wan Lian detrás de él. En ese momento, Wan Lian solo tuvo tiempo de mostrar una mirada de extremo horror e incredulidad antes de que sus ojos quedaran completamente abrumados por su bestia convocada, colapsar. La pareja de amo y sirviente se estrelló contra la barandilla en el borde del ring y salió volando del campo. Los dos grandes maestros responsables del mantenimiento de la arena estaban tan asustados que salieron corriendo y actuaron juntos para atrapar al amo y al sirviente. La recogida es la siguiente: el oso negro y Wang Lian estaban suaves e inmóviles. Al mirarlos a la cara nuevamente, vieron que sus orificios sangraban y obviamente tenían frío. Ambos profesores parecieron sorprendidos y miraron al panda gigante en el ring. Posteriormente, el equipo médico de la universidad rápidamente dio un paso adelante para verificar el estado del amo y sirviente de Wang Lian. Con solo una mirada, el médico jefe del equipo médico sacudió la cabeza y agitó las manos para indicar que no había esperanza y todo el lugar estaba en silencio. Nadie esperaba que tal resultado ocurriera. Ese panda gigante de apariencia ordinaria mató a Wang Liang y su bestia convocada con solo una palma. Lo que sorprendió aún más a todos fue que el violento oso negro de Wang Liang no solo era poderoso y feroz, sino que su defensa también era famosa en la academia. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Mató al violento oso negro con una palma? ¿Cómo es esto posible? Mierda. ¿Qué diablos es este panda gigante? ¿No da demasiado miedo? Linaje de titán? Incluso si viniera el padre de Titán, no sería tan exagerado. En el shock de toda la audiencia, Chenye parecía tranquilo y, sin esperar a que el árbitro anunciara el veredicto, se dio la vuelta y salió del ring. Luego, el árbitro anunció que Son Jutin había ganado. Y siguiente juego: Chenye fue imparable en todo momento, bloqueando el camino y matando al dios. No importa qué oponente sea, no puede soportar su bofetada. Incluso en la final, la bestia convocada en el lado opuesto era un dragón cian, pero Chenie lo agarró por la cola y lo arrojó directamente fuera del ring. La razón por la que no lo mataron a golpes con una bofetada fue porque Son Juting le dijo que el dueño de este dragón azul, la familia detrás de él, era un aliado de la familia Song, por lo que Chenille mostró misericordia. No es que Chenille sea demasiado fuerte. De hecho, su atributo de fuerza actual es solo más de 1300. La razón principal de esta evaluación es que todos son estudiantes que acaban de debutar y sus bestias convocadas no han alcanzado su forma completa, todos están en su infancia. Para Chenie luchar contra estas bestias convocadas es como intimidar a un niño de jardín de infantes. y no sintió ninguna sensación de logro al ganar. Son Yuting, por otro lado, estaba muy emocionado. Porque el director de Oli Temple Academy personalmente le entregó el premio y le dio unas palabras de aliento. Después de este juego, son Yuting y su bestia convocada se hicieron famosos en una batalla. La noticia incluso se extendió al mundo exterior, atrayendo la atención de muchos peces gordos. ¿Y esa noche? Son Yuting regresó a casa y vio a su padre con el ceño fruncido. Hija, escuché que hoy causaste un gran revuelo en la academia y obtuviste el primer lugar en la evaluación. Sí. Son Yuting dijo alegremente con una expresión de alegría en su rostro. Papá, el gran felino es tan poderoso, ahora no tengo que salir de la capital, ¿verdad? Son C-chan sonrió amargamente y asintió. Realmente no es necesario que abandones la capital me temo que no será tan fácil incluso si quieres irte. ¿Papá? ¿Por qué es esto? Son Yuting finalmente notó el rostro de su padre. ¿Por qué no pareces infeliz? Son Zichan suspiró. Simplemente no esperaba que tu gran gato, que acaba de despertar, pudiera hacer esto. Son Yuting dijo. La maestra analizó que esto puede deberse a la acumulación del gran felino. ¿Has acumulado mucha experiencia? Son Si-Chan negó con la cabeza y dijo. No importa cuál sea el motivo, significa que tu gran felino tiene un potencial increíble. Incluso el rey ha oído hablar de su actuación en la academia hoy, Yutin. Quédate aquí honestamente de ahora en adelante en la academia. Si no pasa nada, no vuelvas y recuerda, no corras. Oh. Son Yutin estaba a punto de preguntar por qué, pero luego se dio cuenta de algo y dijo: ¿Podría ser que alguien piensa que el gran felino es demasiado poderoso y piensa que soy una amenaza? ¿Quieres matarme de antemano? Son Zichan miró sorprendido a su hija. Aunque esta es una pregunta obvia, según el coeficiente intelectual anterior de mi hija, me temo que ella no habría pensado en esto. Parece que has crecido mucho durante este periodo. Son Zichan dijo con una expresión de satisfacción en su rostro. Así es. La actuación de Picat ha tocado los sensibles nervios de esas personas con sus métodos, definitivamente pensarán el uno en el otro encuentre una manera de apuntar a usted y evitar que usted y el gran felino crezcan. En este momento, lo más seguro para ti es quedarte en la academia con su director aquí. Nadie se atreve a ir a la academia del templo sagrado para actuar imprudentemente. Son Yuting frunció el ceño cuando escuchó esto. Ya no se quejó como antes, solo dijo: Papá, lo entiendo. Su mejor amiga, Li Xin, le dio una lección y finalmente le hizo comprender lo siniestro que es el corazón humano. 1. Li Zichan miró a su hija con cierta angustia y le dijo: Quédate bien en casa esta noche, te llevaré a la academia mañana por la mañana. Bien. Son Yuting estuvo de acuerdo de inmediato. Después de cenar con su padre, regresó a su habitación. Big Cat, dime, ¿por qué a la gente le gusta tanto pelear entre sí? Son Yuting estaba acostada en su cama, mirando al techo, murmurando para sí misma: ¿no es mala la paz? ¿Por qué deberíamos luchar hasta la muerte? Respecto a las palabras de Son Yuting, la respuesta de Chenille fue: ver al mundo virtual esta noche. Son Yuting sabía a qué se refería Chenille y quería que ella se volviera más fuerte lo antes posible para poder defenderse del enemigo. Big Cat, afortunadamente todavía te tengo. Son Yuting dijo, rodó hacia el lado de Chenille, se metió en los brazos de Chenille y no quiso volver a salir. Espere hasta las 12 de la noche. Son Yuting y Chenille aparecieron en el segundo nivel del mundo virtual. Han estado en el primer piso tres veces antes, agotando el número de veces en el primer piso. Se obtuvieron un total de 233 puntos potenciales tres veces. Esta cosecha no es peor que la de los genios. Ella ya había aprendido la información sobre el segundo nivel del mundo virtual de su maestra. El monstruo del segundo nivel del mundo virtual se llama Goblin. La mayoría de estos monstruos son de baja estatura y relativamente débiles en fuerza general, sin embargo, viven en grupos y también pueden utilizar armas. Encontrarlos no es menos peligroso que los cíclopes. Entre los duendes, también hay seres relativamente poderosos, e incluso hay sacerdotes goblins que saben magia. Una vez que te encuentres con un sacerdote duende, será extremadamente peligroso. Porque este tipo de monstruo se esconderá entre duendes comunes y usará magia para atacarte furtivamente cuando no estés prestando atención, lo que dificultará su prevención. Entonces, tan pronto como ingresó al segundo nivel del mundo virtual, la bonita cara de Son Juting se puso seria y su atención se concentró mucho. Menos mal que tiene un gato grande. Esa noche conocí muchos duendes, pero todos murieron bajo las garras de Chenille. Son Yuting es el responsable de ganar. En cuanto al legendario sacerdote Goblin, no lo encontré esta noche. Y el día siguiente. 8 en punto de la mañana. Son Yuting y Chenille regresaron sanos y salvos. Al mirar la habitación familiar, Son Yuting se relajó y una mirada feliz apareció en su bonito rostro. Aunque anoche estuvo a punto de fallar, aún así tuvo un gran impacto en ella. Porque Chenille una vez la llevó a buscar una guarida de duendes. En la guarida de los duendes vio los cadáveres de muchas niñas humanas que fueron violadas por los duendes hasta que se volvieron completamente inhumanas. Incluso había un duende recién nacido emergiendo del cadáver de la niña. Esa escena, sin mencionar a Son Yuting, incluso Chenille la encontró insoportable. Todo lo que Chenille pudo hacer fue vengar a esas chicas humanas. Afortunadamente, Son Yuting quedó muy satisfecho con esta cosecha. Se obtuvieron 87 puntos potenciales. De hecho, en esa guarida de duendes, Chenye mató al menos a 300 o 400 duendes. Pero, se necesitan 5 duendes adultos para conseguir un poco de potencial. Yuting. Yuting. Afuera de la puerta, llegó la voz de su padre Son Zichan. Próximo. Son Yuting se apresuró a abrir la puerta. Al ver la mirada demacrada de su hija, Son Zichan preguntó de manera extraña. ¿Por qué te ves tan cansada? ¿No dormiste anoche? Sí. Son Yutin dijo con sinceridad: Anoche, Big Cat y yo fuimos al mundo virtual a practicar. Escucha esto. Son Fichan se sorprendió. Y acelerando el progreso de la copia y capítulo 337: Panda Dios de la Guerra, el tiempo vuela. En un parpadeo, Han pasado otros 10 meses. Nombre. Chenie, forma panda. Físico. 13.447. Espíritu. 4640. Fuerza. 13471. Agilidad. 13.409. Potencial. 0. Talento. El físico de Saitama. Este es el atributo actual de Chenie. Simplemente explotó. En los últimos 10 meses, Chenie y Son habían atravesado el octavo nivel del mundo virtual y alcanzaron el noveno nivel. Penetrar en el octavo nivel del mundo virtual también le permitió a Chen Ye ganar un total de más de 1700 puntos potenciales, todos los cuales agregó a sus atributos mentales. Ahora sus atributos espirituales han llegado a más de 4600 si regresara a Blue Star, su poder mental habría superado al de Tan Zipchen, y definitivamente sería la persona número uno bajo Kim Yin. En estos 10 meses, además de ganar mucho en el mundo virtual, también hay muchas otras ganancias. Por ejemplo, él y Son Yuting experimentaron al menos 10 asesinatos por parte de otros en el mundo virtual, pero todos fueron resueltos por Chen Ye. Desde este punto de vista, Son Zichen tuvo muchos oponentes políticos. No quiere ver crecer a su hija. Además, atravesar el octavo nivel del mundo virtual también le permitió a Son Yuting estar en la lista de gloria de las bestias convocadas y convertirse en un invocador de gloria. La clasificación actual no es alta. A nivel mundial, Son Yuting ocupa aproximadamente el puesto 337 de 500. La razón principal por la que su clasificación no es alta es que, aparte de sus logros en el mundo virtual, Son Yuting no ha hecho otras cosas importantes. La palabra gloria entre los invocadores de gloria no solo significa fuerza, sino que también depende de la contribución del invocador a la humanidad. Y hoy, fue el día 335 en que Chenye viajó a este mundo. En un mes, su misión habrá terminado. Por supuesto, si mantiene el status quo, la misión se puede considerar completada, pero con los logros actuales de Son Yuting, definitivamente no podrá obtener recompensas excesivas de la misión. A esto. A Yi en realidad no le importaba. Ganó mucho con este viaje al reino secreto y ya no le importan los más de 200 puntos potenciales en la recompensa de la misión. Ahora. Casi todos los profesores y estudiantes de la Academia del Templo Sagrado se reunieron en el patio de recreo, e incluso vino el director. Se reunieron aquí para presenciar la ceremonia de graduación personal de su compañero Son Juting. Sí. Su compañero de clase Son Juting se graduó. Las reglas de la academia son que si un estudiante alcanza el quinto nivel del mundo virtual y la bestia convocada tiene un nivel de fuerza misterioso, el estudiante habrá cumplido con los requisitos de graduación. Y Son Juting ya cumplió con los estándares en todos los aspectos. La razón por la que tardó hasta hoy en graduarse es que la escuela no esperaba que Son Jutin progresara tan rápido, y ahora se ha convertido en una invocadora de gloria. Si no te gradúas, los profesores de la universidad ya no podrán enseñar. Compañero de clase Son Jutin, felicidades por completar tus estudios antes de lo previsto y convertirte en el 92 segundo invocador de gloria en nuestra universidad. Un líder universitario entregó personalmente el certificado de graduación a Son Jutin. Son Jutin lo tomó y dijo con calma, gracias no visto desde hace 10 meses. Esta chica parece ser una persona completamente diferente, ahora que lo pienso. Si fuera otra persona, habrían crecido rápidamente después de 10 meses de ser atacados e incluso asesinados. Compañero Son Yuting, ¿quieres decirles algunas palabras a otros estudiantes? El líder de la universidad sonrió y dijo, por ejemplo, comparte el secreto de tu éxito. Son Yuting negó con la cabeza. Al ver esto, los líderes de la universidad solo pudieron decir con pesar. Entonces, en nombre de la universidad, le deseo a Son Yuting un futuro tranquilo y un mayor éxito. La universidad siempre será tu hogar. Hasta ahora. La ceremonia de graduación de Son Yuting había terminado. Y sal por la puerta de la academia. Son Yuting respiró hondo. Ha pasado mucho tiempo desde que respiré el aire exterior, pero el aire de la academia es mejor. Son Yuting suspiró de emoción y miró a su alrededor. Hoy es el gran día de su graduación lógicamente hablando, su padre Son Zichan debería estar presente. La razón por la que no vino fue porque Son Yuting no le dijo a su padre que se graduaría antes de tiempo. Chen Ye no dijo nada y simplemente se paró junto a ella. Gato grande. Son Yuting volvió a preguntar, ¿a dónde vamos ahora? Chen Ye escuchó esto y pensó, venganza. La bonita cara de Son Yuting cambió repentinamente y había un poco de frialdad en sus ojos. De hecho, ella ya sabía acerca de las personas detrás de su asesinato. En el mundo virtual, esos asesinos finalmente fueron atrapados por Chen Ye y obligados a revelar quién estaba detrás de ellos antes de morir. Son Yuting ha recordado todos los nombres de esas personas en su corazón. Bien, entonces, los dos comenzaron un plan de venganza. Para ser honesto, Chen Yi no tiene miedo de causar grandes problemas y atraer tropas. Con su fuerza actual, habría podido dominar este mundo durante mucho tiempo que tonto. Esa noche. El jefe de la familia Anne y los miembros principales fueron asesinados, y se desconoce el asesino. Al día siguiente, salió la noticia y toda la capital quedó en shock. Ya sabes, el jefe de la familia Anne es un marqués y está en una posición alta, un verdadero pez gordo. La muerte de un personaje así no puede ser un asunto baladí. Inmediatamente se impuso la ley marcial en la capital. Su majestad el rey estaba furioso y quería castigar severamente al asesino. Lástima. Los sirvientes de Ann Mansion no tenían idea de quién era el asesino ni qué aspecto tenía. La razón principal es que la velocidad de Cheney es demasiado rápida. Hoy en día, el seguimiento es imposible. No hay ninguna pista sobre cómo atrapar al asesino. La única pista que el departamento penal puede captar es que todos los miembros de la familia Ann deberían haber muerto a manos de una bestia convocada con garras afiladas. Sus cuerpos estaban completamente cortados y tenían múltiples rasguños, lo que indica que obviamente habían sido atrapados hasta la muerte. Solo y hay demasiadas bestias convocadas con garras afiladas. Si se identifica al asesino basándose en esta pista, el alcance es demasiado grande. Sin embargo, antes de que los asuntos de Angia pudieran llegar a su fin, esa noche el jefe de la familia Lee y los principales miembros clave de la familia Lee también murieron miserablemente inmediatamente después familia San, familia Qian, familia Murong. Uno tras otro, personas poderosas y figuras conocidas de la capital murieron una tras otra en el transcurso de una semana. Un asesino tan horrible conmocionó a todo el país. Después de una semana, los dignatarios de la capital ya estaban llorando y todos estaban en peligro. Mucha gente empezó a contratar grandes cantidades de hombres fuertes para protegerse. Todas las noches tenía demasiado miedo para dormir. El impacto en este momento fue de gran alcance, porque demasiadas personas poderosas murieron a la vez, lo que incluso causó dificultades en el funcionamiento de todo el imperio. Su Majestad el Rey estaba tan enojado que cambió a los funcionarios del Ministerio de Justicia un lote tras otro, pero aún así no pudo encontrar al asesino. Se dice que el propio Su Majestad el Rey está realmente muy asustado. Todas las noches al acostarme tengo que moverme entre varios lugares y justo cuando había una conmoción, el asesino desapareció repentinamente y nunca volvió a aparecer. Por supuesto, esto se debe a que el plan de venganza de Chen Ye ha llegado a su fin. Sin embargo, lo que Chen Ye nunca esperó fue que después de matar a tanta gente poderosa, el ranking de honor de Son Yuting realmente aumentaría. Capítulo 338. Papá, los tiempos han cambiado. Dos en uno. Chen Ye mató sucesivamente a varias personas poderosas, provocando una tormenta en la ciudad y pánico entre la gente. Naturalmente, también atraerá la atención de las personas interesadas. Con el paso del tiempo, las sospechas pronto aumentaron sobre él. Hay tantas coincidencias. Son Yuting acababa de graduarse y salía de la academia esa noche, su familia casi fue aniquilada. Además, tras una investigación del Ministerio de Sanciones, todos los fallecidos murieron bajo las garras afiladas. Y la bestia convocada por Son Yuting, el panda gigante, tiene garras muy afiladas. Aunque hay muchas bestias convocadas con garras afiladas, los muertos no son débiles, algunos de ellos son hombres fuertes bien conocidos, si quieres matar a estas personas, debes ser un ser más fuerte. De esta manera, se reduce considerablemente el alcance del cumplimiento de los requisitos. Las personas interesadas preguntaron en la Academia Shengtan que Son Yutin en realidad había atravesado el octavo nivel del mundo virtual si no hubiera sido por el momento, hay límites de tiempo en los últimos tres niveles del mundo virtual, es posible que ya hubiera superado el noveno nivel. El monstruo del octavo nivel del mundo virtual es una bestia muy aterradora llamada Behemoth. Este es un tipo de monstruo que se puede comparar completamente con los dragones, e incluso pueden matar dragones. En toda la capital, no hay muchos maestros que hayan superado el octavo nivel del mundo virtual. Por lo tanto, la bestia convocada por Son es muy consistente con la fuerza del asesino. Lo más importante es que la gente del Ministerio de Castigo comprobó a quién había ofendido el fallecido durante su vida y se sorprendió al descubrir que muchas de las élites familiares o criados de estos tipos habían muerto en el mundo virtual en los últimos diez meses. Y cada vez que ella muere, es el momento de que Son Yuting vaya al mundo virtual. Obviamente, todos estos peces gordos muertos habían enviado asesinos al mundo virtual para detener a Son Yuting, pero desafortunadamente todos fallaron... ahora. Son Yuting tiene la fuerza y los motivos, así que la sospecha es muy alta. Muchas personas incluso piensan que la bestia convocada por Son Yuting hizo esto con el propósito de vengarse. Y no son solo los forasteros los que piensan así. Incluso el padre de Son Yuting tenía pensamientos similares. Cuando Son Yuting regresó a casa, Son Xichan inmediatamente llevó a su hija al estudio. Yuting, ¿por qué no me hablaste de algo tan importante como tu graduación anticipada? Son Xichan dijo un poco enojado. Si no hubiera visto tu nombre en la lista de honor, no lo habría sabido. Me lo perdí tu ceremonia de graduación. Al escuchar esto, Son Yuting sonrió con calma. Papá, es solo una ceremonia de graduación, no tiene ninguna importancia. Al escuchar esto, Son Zichan quedó atónito por un momento. En su impresión, su hija está muy preocupada por todo tipo de etiqueta, por eso lo llama. La vida debe tener un sentido de ritual. Ahora bien, de verdad dices que la ceremonia de graduación no es importante. Al mirar la mirada segura y firme de su hija, Son Chi-chan suspiró con emoción. Yuting, has cambiado mucho durante este tiempo, y ni siquiera papá puede adaptarse a tus cambios. Son Yuting dijo: Papá, mi hija acaba de descubrirlo, las flores en el invernadero no pueden sobrevivir en este mundo. Son Chi-chan asintió. Él está muy de acuerdo con esto. Para ser honesto, solía sentir que adoraba demasiado a su hija y lamentaba haberla protegido demasiado. De hecho, está feliz de que su hija pueda tener ese cambio ahora. Escuché de tu maestro que ya pasaste el octavo nivel del mundo virtual. Ver a su hija a sentir en reconocimiento. Son Zichan suspiró de nuevo. Tus logros actuales han superado a la mayoría de las personas y me han alcanzado a mí. El actual Son Zichan no ha superado el noveno nivel del mundo virtual. Cuando Son Yuting escuchó esto, ella simplemente sonrió y no dijo nada. Después. El rostro de Son chan de repente se puso serio. Yuting, dime honestamente, ¿eres responsable de los grandes acontecimientos recientes en la capital? «Sí». Son Yuting admitió con franqueza. «No solo son tus enemigos políticos, sino que te han causado problemas, sino que también enviaron gente al mundo virtual para asesinarme. Si no fuera por la protección del gran felino, habría muerto en el mundo virtual está dentro. Vea cómo su hija lo admite». Son Zichan no supo qué decir por un momento. De una niña obediente y de buen corazón, se convirtió en una diabla asesina y decisiva y este cambio en su hija fue realmente demasiado para su padre. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, Son Zichang suspiró. Hiciste esto demasiado apresuradamente punto ahora mucha gente sospecha de ti. Son Yuting sonrió levemente y dijo con indiferencia. Solo para hacerles saber que nuestra familia son no es fácil de intimidar. Son Zichang tenía una opinión diferente. Yuting, hay tantos expertos en la capital no es bueno ganarse demasiados enemigos me temo que el departamento penal ya te ha atacado, deberías abandonar la capital lo antes posible y evitar ser el centro de atención primero papá. Los tiempos han cambiado. ¿Qué? En este momento. De repente alguien llamó a la puerta afuera. Son Zichan frunció el ceño y preguntó, ¿quién? Maestro. La voz ansiosa y aterrada del ama de llaves llegó desde fuera de la puerta. La gente del departamento penal está aquí, ellos quieren interrogar a la señorita. Presuntuoso. Son Zichan golpeó la mesa con enojo, luego inmediatamente abrió la puerta y salió del estudio. Son Yuting lo siguió con una expresión tranquila parecía haber esperado que esto sucediera. Al poco tiempo. son Si-Chan caminó hacia la puerta. En la puerta, había muchos detectives del Ministerio de Justicia, que de hecho habían rodeado la mansión Son. Al ver esta escena, son Fichan se enojó aún más. ¿Qué estás haciendo? son Chan gritó. ¿Quién te pidió que bloquearas aquí? Su Excelencia el Duque. Apareció una voz siniestra. Nosotros también estamos siguiendo órdenes. Nos gustaría invitar a son a hacer lo mismo que nosotros, por favor. No nos avergüences. Son Xichang miró a su alrededor y vio a un hombre de mediana edad que vestía un abrigo corto verde mirándolo con una expresión siniestra en su rostro. Lo que pasó después fue algo que nadie esperaba. Roto. Al ver a Son Xichang, de repente dio un paso adelante y se acercó directamente al hombre de mediana edad y luego lo abofeteó con fuerza. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a actuar salvajemente delante de mí? Son Cichan derribó al hombre de mediana edad con una bofetada y resopló: "Deja que Li Wenjin venga y hable conmigo". Li Wenjin es el actual director del departamento penal. Después de recibir esta bofetada, la mitad de la cara del hombre de mediana edad estaba hinchada y las comisuras de su bota ensangrentadas esto muestra cuán fuerte fue la bofetada de Son Cichan. El hombre de mediana edad quedó completamente atónito. Después de escuchar las palabras de Son Cichan, miró a Son Cichan con resentimiento y dijo enojado: "Son". ¿Cómo se atreve a obstruir los deberes oficiales y a golpear a los investigadores? Tú y simplemente eres un ilegal, definitivamente te contaré sobre este asunto. Su majestad. Frente a la amenaza, Song Zichan resopló con frialdad y, justo cuando estaba hablando, de repente vino una voz clara desde afuera. Duque Song, eres tan majestuoso. Un funcionario con túnica roja se acercó. Esta persona no es otra que Li Wenjin, el director del Ministerio de Castigo. Li Wenjin, ¿qué quieres decir? Son Chichen miró fijamente a Li Wenjin y dijo fríamente: Soy el duque del imperio y disfruto de privilegios. ¿De verdad dejaste que estos maleantes rodearan mi casa? ¿Tus leyes imperiales se han metido en el vientre del perro? ¿O sí? ¿Has olvidado siquiera las leyes del imperio? Cuando Li Wenjin escuchó esto, se rió entre dientes, juntó las manos y dijo: Duque Son, por favor cálmate, por supuesto que conozco los privilegios de un duque, sin embargo, cuando las cosas son urgentes, tengo miedo de sufrir accidentes. En este punto, Li Wenji no esperó a que Son chan se enojara, así que sacó una medalla de oro y la sostuvo frente a su cara, su rostro se volvió frío. "Esta es la orden del rey. Su majestad me ha concedido autoridad especial para actuar, también le pido a Lu Que coopere." Al ver la medalla de oro, el rostro de Son chan de repente se puso feo. Justo a tiempo. En ese momento, Song Yuting y Chen Yi se acercaron. Al ver a Son Jutin, los ojos de Li Wenjin se iluminaron de inmediato y dijo con una sonrisa: Resulta que la señorita Son realmente está en casa, así que sería genial, por favor, pídale a la señorita Son que venga con nosotros. El rostro de Son Zichan estaba lleno de ansiedad y no pudo evitar culparlo. Jutin, ¿por qué saliste corriendo? Mientras Son Jutin no salga, aún podrá encontrar una manera de salir adelante. Ahora que apareció Son Jutin, si la detuviera, se resistiría abiertamente a la orden. Papá. La bonita cara de Son Yuting estaba muy tranquila, ¿has protegido a tu hija lo suficiente? Déjame este asunto a mí. Luego, Son Yuting volvió a mirar a Li Wenjin y dijo, Maestro Li, no se preocupe, Su Majestad el Rey pronto tendrá un nuevo decreto. Vaya. Li Wenjin quedó inmediatamente atónito y un poco confundido. Son Yuting no explicó. Chen Ye, que estaba a su lado, de repente despegó en el aire. Próximo momento. Auge. El aterrador estallido sónico explotó repentinamente, casi ensordeciendo los oídos de todos. Inmediatamente después... Todos vieron que el panda gigante, que llevaba una enorme ola de aire, atravesó el aire y desapareció en el horizonte en un abrir y cerrar de ojos. Esta velocidad de vuelo sorprendió a todos los presentes. Nadie pensó que un panda realmente pudiera volar. La velocidad de vuelo es aún más aterradora. Solo con esta velocidad de vuelo es suficiente para matar a todos los dragones voladores al instante. Originalmente. Todos sospechaban que la bestia convocada por Son Yuting era el asesino. Al ver esta escena, es casi seguro que el asesino es este panda gigante. Canción Yuting. Li Jin gritó de inmediato. ¿Qué está haciendo tu bestia convocada? ¿Quieres escapar? Son Yuting simplemente lo miró levemente y no dijo nada. Los adultos y el hombre de mediana edad que había sido abofeteado antes se acercó a Li Jin y le susurró. La dirección en la que voló parece ser el palacio. Li Wenjin quedó atónito por un momento, y luego pareció haber pensado en algo, y su rostro se asustó. Y se dice: El actual rey resultó no tener esperanzas de sentarse en el trono. Porque, aunque también es un invocador, entre los demás príncipes invocadores, su talento es mediocre y sus bestias convocadas no son muy poderosas. Sin embargo, este rey es un hombre cruel pudo soportar el dolor de desgarrar su alma, mató a su primera bestia convocada con sus propias manos y luego la convocó nuevamente, poseyendo a la bestia convocada nuevamente. La segunda bestia convocada todavía era normal, lo mató de nuevo y lo convocó de nuevo y así hasta la sexta vez, finalmente convocó a un dragón negro extremadamente aterrador. Esto es fácil de decir. De hecho, nadie puede soportar el dolor de desgarrar el alma tantas veces. Cada vez que una bestia convocada muere, el invocador no solo tiene que soportar el dolor del desgarro del alma, sino que su alma también resultará dañada. Si lo haces más de tres veces, te volverás un idiota, incluso si no estás muerto. Esta es también la razón principal por la que los invocadores no se atreven a cambiar las bestias convocadas en circunstancias normales. Esta persona de hoy fue capaz de soportar cinco desgarros del alma, no solo no murió, sino que tampoco se volvió idiota y era realmente talentoso y lo suficientemente despiadado. Es precisamente por esta crueldad que el viejo rey anterior lo admiraba al final, con la ayuda del poderoso dragón negro, se destacó entre los muchos príncipes y se sentó en el trono. No es exagerado decir que el rey actual también es una leyenda. Pero ahora... El legendario rey del imperio estaba pálido, tirado en el suelo, mirando horrorizado a un panda. Rodeado de innumerables soldados y cadáveres de bestias convocadas. Todo el palacio estaba casi teñido de rojo con sangre. Un panda gigante estaba en un charco de sangre, mirando al rey con calma. Detrás del panda gigante, hay un enorme cadáver negro. Esa es la bestia convocada por el rey, el dragón negro. Este dragón negro es realmente muy poderoso, la magia oscura que libera puede limitar las habilidades de otros dragones. Hubo un tiempo en que el rey creyó que el dragón negro que poseía debería estar entre los tres mejores de todo el imperio, probablemente solo inferior al inmortal y completo dragón del trueno de la Academia del Templo. No lo esperaba y en este momento. El poderoso dragón negro del que el rey estaba orgulloso fue medio destrozado por el panda gigante de un solo golpe y perdió la cabeza. Incluso ese panda gigante no pudo resistir una ronda. El dolor de desgarrar el alma que no se había sentido durante mucho tiempo apareció nuevamente en su majestad en el extranjero. Fue una experiencia desgarradora. Solo. Comparado con el dolor del alma, lo que más preocupa a su majestad el rey es el miedo desde el fondo de su corazón. Ese panda gigante. ¡Qué terrible! ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Sangre de titán? Ni siquiera los titanes y sus ancestros podían llevar los zapatos de este tipo. En este momento... El panda gigante pisaba los cadáveres en el suelo y caminaba hacia el rey paso a paso. Aunque el rey no está satisfecho con su posición, su voluntad ha sido desgastada por la vida decadente en este momento, está completamente asustado por su coraje... No vengas. No venga si su majestad el rey quería correr, pero debido a que su alma estaba destrozada, no pudo controlar su cuerpo por un momento y no pudo huir en absoluto, solo podía ver al demonio panda acercándose a él. Finalmente. El demonio panda se le acercó. El ataque imaginado no apareció. De hecho, el panda gigante sacó un trozo de papel y lo arrojó delante del rey. Mirar. El panda gigante pronunció una palabra con frialdad. El rey, que estaba aturdido, de repente se emocionó y rápidamente tomó el papel y comenzó a leer. Esta es una carta. Carta escrita por Son Yuting. En la carta, Son Yuting admitió francamente que ordenó a los pandas gigantes que mataran a esas personas poderosas y dijo que fueron los primeros en hacerlo. El rey es un hombre inteligente. Inmediatamente comprendí el significado de la carta. Disuasión. También es una amenaza de Kiwogu. Este aterrador panda gigante tiene un poder inimaginable y es suficiente para destruir el mundo. Si es honesto, este rey puede seguir siendo rey al contrario, no culpes al panda gigante por voltear la mesa y la persona que puede convertirse en rey es, por supuesto, una persona inteligente, que sabe inmediatamente cómo elegir. Entonces... Unos minutos más tarde. Un equipo de personas salió inmediatamente del palacio, llevando el decreto urgente del rey y dirigiéndose a la familia Son. Capítulo 339 Su Majestad. Ni siquiera quieres quedar mal. Esta vez el reino secreto. Además de aprovechar el talento de Saitama, Chenye tampoco perdió el super vuelo recompensado por el reino secreto. Otras habilidades, como la forma de dragón azul, el poder de fuego y el dominio del color armado, no se incluyen. De esto se puede inferir que solo las habilidades recompensadas por el reino secreto pueden ser transmitidas por la penetración del alma. Habilidades como las adquiridas por uno mismo no pueden adquirirse mediante la penetración del alma. Después de ver el decreto del rey, Chenny abandonó el palacio. Auge. Un atronador estallido sónico explotó sobre el palacio. Al mirar la figura que rápidamente desapareció en el cielo, su majestad el rey exhaló un profundo suspiro de alivio. Parecía que estaba sobreviviendo al desastre, su espalda ya estaba empapada de sudor frío. Al mirar las montañas de cadáveres y los mares de sangre a su alrededor, su majestad el rey mostró un profundo miedo en sus ojos. Si decimos que quien vino al palacio a masacrar fue el viejo de la academia del templo sagrado. Luego, después de que el rey se rinda por un tiempo, definitivamente elegirá venganza, encontrará la oportunidad adecuada, lo matará de un solo golpe y luego masacrará a su familia. Pero ese panda gigante, la fuerza del oponente era tan aterradora que el rey ni siquiera podía pensar en vengarse. El poder destructivo de ese golpe era simplemente desesperante. Y mansión de la canción y cayó del cielo y aterrizó de manera constante en la puerta de la mansión Son. Al ver que el gran felino regresaba sano y salvo, Son Yuting de repente sonrió aliviado. Aunque sabía que su gran felino era muy poderoso, después de todo, el palacio no era un lugar común y corriente, se decía que dentro había muchas personas fuertes, incluido su majestad el rey, que también era un hombre fuerte aterrador. Hasta el momento, nadie ha podido entrar en el palacio y salir ileso. Su gran gato lo hizo. Cuando Son Sichan y Li Wenjin vieron la sangre en el cuerpo de Chenie, se sorprendieron y se quedaron sin palabras. Especialmente Li Wenjin. Fue tan aterrador. En este momento, este panda gigante ya era sorprendente que pudiera volar, y de hecho se atrevió a volar hacia el palacio. Cuando regresé ahora, estaba cubierto de sangre. Eso es sangre. Aún no he terminado. Li Wenjin de repente pensó en cosas malas, su cuero cabelludo se entumeció y su rostro parecía horrorizado. Tutu, justo cuando estaba a punto de decir algo. Un equipo de veloces caballos llegó galopando desde la distancia. Liwen quedó atónito cuando vio el atuendo de la persona. Estos son los guardaespaldas personales de caballeros de su majestad el rey. ¿Por qué estás aquí? Dado que los Cavaliers están aquí, significa que su majestad el rey debería estar bien. Caballero comandante Zhao, ¿por qué estás aquí? Li Wenjin se apresuró a dar un paso adelante y preguntó: ¿Su majestad está preocupada por esto? Por favor, informe a su majestad, puedo controlar la situación aquí. En la última frase, Li Wenjin lo dijo con gran confianza. El caballero comandante Zhao miró por primera vez al panda gigante y no pudo evitar estremecerse. Es uno de los únicos supervivientes de los caballeros de la guardia del palacio. Para ser honesto, si no hubiera tenido dolor de estómago en ese momento y estuviera en cuclillas en un hoyo, podría haber muerto. Esa escena de una montaña de cadáveres y un mar de sangre definitivamente será algo que nunca olvidará. El caballero comandante Zhao no se atrevió a mirar más cuando sus ojos se volvieron hacia Li Wenjin. Había un rastro de arrepentimiento en sus ojos. Li Wenjin no solo es su compañero de clase, sino que también son amigos desde hace muchos años. Pero ahora, ¿este amigo puede estar en problemas? Entonces, los ojos del caballero comandante Zhao se volvieron fríos y ordenó sin piedad. Según la orden de su majestad, Li Wenjin tiene la intención de rebelarse y llevarlo hacia abajo. De repente. Varios caballeros detrás del caballero comandante Zhao, después de recibir la orden, inmediatamente se abalanzaron sobre Li Wenjin y lo empujaron al suelo. El cambio repentino sorprendió a innumerables personas presentes. Los miembros del departamento penal que vinieron a arrestar a Song Yuting quedaron atónitos en el acto, incluido Song Zichang. En cuanto al propio Li Wenjin, sus ojos se abrieron y miró a su amigo con incredulidad. «Zhao Shu, ¿qué estás haciendo?» Entonces, Li Wenjin recordó de repente que el crimen por el que Zhao acababa de condenarlo era en realidad rebelión. Este es un delito grave por el cual toda la familia será castigada. De repente, Li Wenjin luchó mucho. Zhao Zaoshuo. Zhao Me hiciste daño. Zhao ya no le prestó atención a Li Wenjin, desmontó y se acercó a Son Zichang, hizo una reverencia y dijo: Duque Song, su majestad ha ordenado que reincorpore al oficial a su puesto y le dé oro y jade, y hay muchas recompensas detrás. Buen chico. La gente que se reunió afuera quedó atónita una vez más. Obviamente estaba a punto de convertirse en prisionero, pero de repente no solo se dio la vuelta, sino que también contraatacó. Li Wenjin vio la mirada respetuosa y asustada de Zhao Shu y de repente dejó de luchar. Parecía haber pensado en algo y miró al panda gigante entre la multitud con incredulidad. Song Fichan también entendió algo, se giró y miró a su hija y al panda gigante, con los ojos llenos de sorpresa. Gracias por su gracia, su majestad. Son Chan todavía estaba un poco mareado después de recibir la orden. Próximo. Llegó a otro gran número de soldados. El objetivo de su llegada fue arrestar a las personas presentes en el departamento penal. Obviamente, Su Majestad el Rey incluso perdió la cara para complacer a cierto panda. Cuando todos fueron capturados, la farsa terminó de manera decepcionante. Y regresar al estudio. No había alegría en el rostro de Son Chan, sino una profunda tristeza. Yutin, ¿le pediste a Damao que fuera al palacio para amenazar a su majestad? Son Yutin sonrió cuando escuchó esto. Esto es obvio. Si mi padre ni siquiera podía adivinar esto, bien podría irse a casa y dedicarse a la agricultura. Sí. Al ver la admisión de su hija, Son Zichan no pudo evitar preguntar. Hay tigres agazapados, dragones escondidos e innumerables hombres fuertes en el palacio. El gran felino y mi gran felino es invencible en el mundo. Son Yutin dijo con orgullo. Son Fichan esbozó una sonrisa amarga y dijo preocupado. Si esto sucede, nuestra familia Son y el palacio tendrán una gran disputa. Con el carácter del hombre de palacio, incluso si no se atreve a hacer nada por el momento, siempre que aproveche la oportunidad, definitivamente desarraigará a nuestra familia Son. No se atreve. Son Yuting parecía muy confiado. Al menos mientras Damao y yo estemos vivos, él no se atreve. Tiene tanta confianza porque ha visto el terror de los grandes felinos. En el octavo nivel del mundo virtual, el nivel de los grandes felinos mostró su verdadero poder, realmente era un dios bloqueando y matando a un dios. Incluso el Behemoth más fuerte no puede resistir el golpe del gran felino. Por supuesto, necesitamos hacer algunos preparativos. Son Yuting añadió. Por el bien del futuro de nuestra familia Son, papá, te sugiero que vayas al palacio mañana y le pidas a su Majestad un feudo, creo que la provincia de Longyuan en el norte es muy buena. Cuando lleguemos al feudo, lo administremos bien y convirtamos a la familia son en una antigua ciudad vasalla. La capital no se atreverá a estirar las manos. Son Zichen quedó atónito. ¿Cómo es posible? Han pasado cientos de años desde que el imperio abolió el sistema de feudos. Él estará de acuerdo. El tono de Son Yuting era tranquilo y firme. Canción Zichan. Punto punto punto. De repente sintió que ya no podía seguir el ritmo de su hija. Son Yuting volvió a preguntar de repente. Papá, escuché que el abismo demoníaco en Occidente está a punto de provocar problemas nuevamente. Este repentino cambio de tema dejó atónito a Son Zichan por un momento. Luego, el rostro de Son Zichan se ensombreció y dijo seriamente. Sí, han pasado 100 años y el sello se ha aflojado. Se estima que en los próximos años habrá una guerra entre nosotros, los humanos y los demonios. Una guerra que afecta a la vida o la muerte. Está bien, lo sé. Yutin, ¿por qué preguntas esto de repente? Estás planeando y así es. Big Mao y yo planeamos sofocar el abismo demoníaco. Mientras tengamos el cuerpo dorado protector del héroe de toda la humanidad, incluso si Big Mao y yo ya no estemos aquí, los descendientes de nuestra familia Son también serán las reinas de los héroes. Nadie se atreve a moverse. Escucha esto. Son Xichang se sorprendió. Yutin, no seas impulsivo. No es fácil meterse con los demonios, especialmente con el rey demonio es invencible en el mundo. Solo Dios puede sellarlo y no te preocupes, papá. Son Yutin dijo. Tu hija no es estúpida. Punto. Si ella realmente es derrotada, con la habilidad de volar del gran felino, será fácil llevarme. Son Zichang se quedó sin palabras por un momento cuando pensó en la exagerada capacidad de vuelo de Chenie. De hecho, ya fuera el plan de venganza, el plan para amenazar al rey o el plan final para eliminar a los demonios, fue Chenille a quien se le ocurrió. Aunque Son Jutin ha cambiado mucho durante este periodo, no puede transformarse completamente en una persona diferente. Estos planes son extremadamente audaces y Son Yuting no puede pensar en ellos. Chen Yi quiere destruir el clan de los demonios, naturalmente para dejar suficiente capital político para Son Yuting, para que Son Yuting pueda convertirse en el héroe más popular de la historia de la humanidad y en un invocador de gloria. Si escuchas este canal que no sea novelas new, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Solo así podremos asegurarnos de que Son Yuting no sea perseguido después de su partida. Como la familia Confucio en la historia de China. Esos descendientes de Confucio hace tiempo que se convirtieron en bestias sin límite inferior, pero viven muy bien apoyándose en la sombra de sus antepasados. Esa es realmente la muerte de la dinastía pero la supervivencia de la familia Kong. Cualquier nueva dinastía que nazca será cortes con los descendientes de la familia Kong. Incluso si esos supuestos descendientes de la familia Kong son ciertos, nadie se atreve a ahondar en ello y aún queda más de medio mes. Se acerca el momento de la misión de Chenie. Tampoco sabía qué pasaría con el cuerpo de este panda después de que él se fuera. Si podemos conservar nuestra fuerza actual, todo será fácil. Pero si no funciona, o incluso el panda muere debido a la pérdida de su alma, entonces será un gran problema. Para entonces, sin la protección del dios panda de la guerra, Song Yuting, incluida toda la familia Song, definitivamente no podría escapar de la desgracia. En este año, Song Yuting le ha brindado muchos beneficios a Chen y no es alguien que simplemente se pone los pantalones y no le importa. Y esa noche, se difundió lo ocurrido en palacio. Después de todo, mucha gente murió y el rey no podía ocultarlo aunque quisiera. Especialmente el cuerpo del dragón negro, aunque solo quede la mitad, sigue siendo enorme y difícil de deshacerse de él sin sacarlo del palacio. Todos los dignatarios de la capital se quedaron en silencio asustados después de enterarse de los grandes cambios que habían tenido lugar en el palacio. Al principio, había muchas personas que se quejaban de Li Wenjin. Después de escuchar la noticia, se les bloqueó la garganta y ya no se atrevieron a tirarse pedos. Después de que son Chan se enteró, simplemente suspiró. Ya que su hija pavimentó el camino, ¿qué más puede decir? Entonces. El día siguiente. En la sala de reuniones del palacio, frente a todos los ministros, Son Zichan le pidió al rey, que parecía más de diez años mayor en el trono, que hiciera de la provincia de Longyuan un feudo de la familia Son. Para ser sincero. Esta petición es indignante. Incluso hace más de cien años, solo los príncipes de la familia real podían poseer feudos. Son Zichan es duque y quiere un feudo. Es simplemente una traición. Pero lo extraño es. Los funcionarios civiles y militares de toda la dinastía dudaron, pero nadie se atrevió a hablar. Y lo que es aún más extraño es que el rey en el trono en realidad dio un suspiro de alivio cuando escuchó la solicitud de Son Zichang. Así es. En opinión del rey, si pudiera usar una provincia para despedir al terrible demonio panda, definitivamente sería un buen negocio. De lo contrario, si el panda se queda en la capital, es posible que ni siquiera pueda dormir bien. Este imperio es lo suficientemente grande. Es solo una provincia, tírala a la basura. Cuando Son Cichan escuchó esto, suspiró en su corazón y sintió que este mundo era realmente mágico. Luego, se animó y dijo: Su majestad, hay una cosa más. Ha llegado el periodo de los 100 años. Escuché que el sello del abismo demoníaco en Occidente se está debilitando cada vez más y que los demonios están listos para moverse cuando el sello se rompa y los demonios escapen. Inevitablemente lanzarán una guerra y querrán ocupar nuestra tierra humana, devorando a nuestros súbditos humanos. Todos los seres vivos quedarán devastados cuando llegue el momento y tan pronto como salieron estas palabras. La atmósfera en toda la sala de discusión se volvió seria. La crisis del clan de los demonios es un asunto importante relacionado con la vida y la muerte de la humanidad. Una vez que estalle una crisis, toda la raza humana se verá sumida en una catástrofe. Su majestad el rey no tiene intención de discutir esto. Porque, después de que el panda mató a golpes al dragón negro, descubrió que la energía de su corazón también había muerto con él, y junto con el trauma en su alma, en su estado actual, probablemente no podría vivir por mucho tiempo. Unos años más. Solo quiere disfrutar de la prosperidad del mundo humano en los últimos años de su vida. El asunto del clan demoníaco debería estar bien por el momento, dejando que la próxima generación se preocupe. Después de su muerte, que se ha inundado. Al pensar en el aterrador panda gigante, su majestad el rey de repente sintió algo en su corazón y preguntó: ¿Tienes, On Viking alguna buena idea? Ya que fuiste tú quien planteó el asunto, ¿qué tal si por cierto lo resuelves? Son Zichan miró al débil rey en el trono, suspiró de nuevo en su corazón y luego dijo en voz alta: "Ya debes saber que la bestia convocada por mi pequeña parece ser una especie extraña nacida con habilidades extraordinarias. No solo tiene habilidades extraordinarias, sino que es simplemente un monstruo." Muchos ministros se quejaron en silencio. Son Zichan continuó: "Después de escuchar esto, mi pequeña recordó que sus antepasados dijeron una vez que un gran poder conlleva una gran responsabilidad está dispuesta a ir a Occidente para resistir a los demonios." Cuando todos escucharon esto, sus ojos se iluminaron de repente. Incluso el rey se animó. Si puede resolver la crisis de los demonios durante su mandato, también mejorará enormemente su reputación. Quizás todavía sea admirado después de la muerte. Además, deseaba que el panda gigante peleara con los demonios, preferiblemente ambos lados sufrirían. Son Aitin, eres un buen maestro. Recuerdo a la hija de Aitin, llamada Yutin. Un héroe así debería ser muy recompensado. Y su nombre debería estar grabado en el Palacio Lingxiao para que el mundo lo admire. Otros ministros también hablaron y elogiaron desesperadamente a la hija de Son Zichan. Son Zichan de repente planteó este tema, de hecho, fue para beneficio. Aunque tener tu nombre grabado en el Palacio Lingxiao es el mayor honor para cualquiera. Sin embargo, Son Zichan quería más que eso. Ahora que está dispuesto a marcharse, sería una tontería no aprovechar la oportunidad para llegar a un buen acuerdo. Entonces. Luego, Son Zichan comenzó a hacer varias solicitudes. Y capítulo 340 mata tanto a los demonios que no se atrevan a asomar la cabeza. En el extremo occidental del imperio. Hay un gran camión y en medio del camión hay un abismo sin fin. Nadie sabe cuán profundo es este abismo. Se rumorea que es el pasaje por el cual la prisión demoníaca permanece en el mundo humano. Hace miles de años, una gran cantidad de demonios salieron del abismo sin fin e invadieron el mundo humano. Frente a los poderosos demonios, los humanos tuvieron poca resistencia. Los demonios mataron a una gran cantidad de humanos y sus vidas quedaron devastadas. Si los dioses no hubieran aparecido y detenido a los demonios a tiempo, los humanos habrían desaparecido de este continente hace mucho tiempo. Los dioses no mataron a los demonios, sino que los expulsaron de regreso a su ciudad natal y luego los sellaron en el abismo sin fin. Cada 100 años, el sello se afloja. En ese momento, los demonios reaparecerán y traerán desastres a la humanidad. Cuando los humanos estén a punto de no poder resistirlo, los dioses aparecerán, ahuyentarán a los demonios y volverán a fortalecer el sello. La humanidad ha iniciado otros 100 años de paz, cultivando la salud y recuperándose. ¿La historia se repite así? Para ser sincero. Cuando Chenye se enteró de este periodo de la historia, su primera reacción fue que los dioses y los demonios se confabularon para montar un espectáculo cada 100 años. Los dioses necesitan fe si no crean ninguna crisis, perderán su eficacia y los humanos poco a poco se olvidarán de ellos. Los demonios necesitan alimento con sangre, y cien años es el límite que los demonios pueden soportar. Como resultado, las dos partes se llevaron bien y cooperaron en secreto. Cada cien años, deja que los demonios salgan para desahogar su ira y se coman a algunos de los humanos, y entonces los dioses los detendrán. En cuanto a los humanos, casi los tratan como a cerdos y perros mantenidos en cautiverio, y como puerros cosechados con regularidad. En otras palabras, Chen Ye no tiene mucho tiempo para permanecer en este mundo. Si tuviera suficiente tiempo, elegiría matar a todas estas dos razas despreciables, los dioses y los demonios. Esto no es arrogancia. Pero a través de la investigación de Sonfuting, Chen Ye descubrió que los llamados dioses en realidad eran así. Por ejemplo, el dragón del trueno completo del director en la academia del templo es casi comparable a los dioses de bajo nivel. Los dioses de alto nivel no son mucho más fuertes y es posible que no puedan resistir la bofetada de Chenie. Habla y habla. Todavía no hay tiempo suficiente. Un año es demasiado corto, lo suficiente para crecer hasta el punto de ser invencible. Si le hubieran dado unos meses más, habría elegido matar a toda la familia real y poner a Son Jutin en el trono, convirtiéndose en la primera reina de este continente en lugar de amenazar al rey actual. Si Chenye mata al rey actual, el mundo será un caos. Si no tiene tiempo para sofocar el caos, no podrá sentarse en esa posición con los antecedentes de la actual familia Son. Entonces la familia Son terminará muy miserable. Y unos días más tarde. Cuando Son Jutin y Chenye llegaron al lejano oeste, lo primero que vieron fueron los 100.000 soldados estacionados aquí. Estos soldados están estacionados aquí durante todo el año para evitar la invasión de demonios. Son Yutin llegó al campamento militar y fue recibido por el máximo comandante del campamento militar. Princesa Son, bienvenida. Así es. Son Yutin es ahora la princesa. Para que Son Xichan cumpliera con los estándares del territorio enfeudado y para apaciguar completamente al panda gigante y su majestad el rey le dio directamente a Son Xichan el trato de un rey con un apellido diferente. Ciertamente. Si el panda gigante y Son Yuting desafortunadamente mueren en el abismo sin fin esta vez, entonces todo lo que posee Son Zichan no solo será recuperado, sino que también será etiquetado como rebelde. General Zen, ¿cómo me atrevo a hacerle ese favor? Eres muy educado. Son Yuting dijo cortésmente. Son Yuting estaba llena de respeto por el viejo general de cabello canoso frente a ella. No creas que con el sello los demonios no pueden escapar. De hecho, incluso si tiene menos de 100 años, el sello no es particularmente fuerte y, a menudo, algunos demonios salen de las grietas. Y lo primero que estos demonios tienen que enfrentar después de salir son los 100.000 soldados que custodian este lugar. El general Zen frente a él ha estado vigilando aquí durante 30 años. En los 30 años que ha estado protegiendo, ningún demonio ha podido atravesar la línea de defensa e irrumpir en territorio humano. Este general Zen definitivamente puede ser considerado como uno de los héroes que la humanidad ha trabajado duro y logrado grandes resultados y merece el respeto de Son Yutin. Las dos partes intercambiaron palabras amables y luego entraron al campamento militar. General Zen, ¿algún demonio ha escapado recientemente? Son Yutin fue directo al grano. Cuando el viejo general escuchó esto, su expresión se volvió solemne y dijo: Ha llegado el periodo del centenario. Recientemente, los demonios están listos para actuar. De hecho, cada vez más demonios están saliendo del sello. Originalmente planeé pedir ayuda a su majestad. Afortunadamente, la princesa viniste. El viejo general no subestimó a Son Yuting en absoluto. Debido a que había recibido un mensaje del pájaro espiritual de la capital, ya sabía todo lo que había sucedido recientemente en la capital, de lo contrario no habría llamado a la princesa la primera vez que se conocieron. Son Yuting no dijo nada modesto y dijo directamente, ¿Puedes llevarme al lugar sellado? Por supuesto. El viejo general inmediatamente abrió el camino. Princesa, por favor ven por aquí. El grupo de personas llegó a la parte trasera del campamento militar y vio el verdadero abismo sin fin. Al lado del abismo, hay un círculo mágico enorme y muy complejo. Princesa, este círculo mágico es el sello. El viejo general presentó desde un lado. Es un círculo mágico compuesto por doce dioses principales que trabajan juntos para lanzar hechizos es infinitamente poderoso. Son Yuting miró el conjunto mágico y de hecho pudo sentir la poderosa energía que contenía. Solo y General Zen, se puede cerrar temporalmente este conjunto mágico de sellado? Escuchar las palabras de Son Yuting. El viejo general y varios generales cercanos quedaron conmocionados. Absolutamente no, un general dijo rápidamente. Si el sello está cerrado, los demonios que estén listos para moverse saldrán con toda su fuerza, los 100.000 soldados estacionados aquí definitivamente no podrán detenerlos. Los otros generales asintieron. Los ojos de Song Yuting se iluminaron y preguntó, "¿Entonces, la magia de sellado se puede desactivar?" Los ojos del viejo general brillaron, asintió y dijo, Princesa, por favor mira aquí la matriz de sellado se basa principalmente en las piedras mágicas aquí para proporcionar poder mágico mientras se quiten las piedras mágicas, se puede cortar el poder mágico del conjunto de sellado cuando llegue el momento, el sello será. El círculo mágico naturalmente se volverá ineficaz. Son Yuting miró a Yi junto a ella y luego preguntó. General Zen, ¿es posible cerrar temporalmente la formación y luego abrirla de nuevo? El viejo general negó con la cabeza. Este conjunto de sellado es muy complicado. Una vez que se corta el poder mágico, la matriz se cerrará. Hará falta al menos un día para reabrirlo. En este día, es posible que los demonios hayan conquistado toda la línea de defensa. Escucha esto. Son Yutin frunció levemente el ceño. Sabía que su gran felino era muy fuerte, pero no se atrevía a jugar con la vida de 100.000 soldados. Chenye, por otro lado, tenía confianza y le envió un pensamiento a Son Yutin. Son Yuting, que recibió la idea de Chenie, pensó por un momento y dijo: General Zen, pida a los soldados que se retiren 10 kilómetros hoy. Mañana cerraré temporalmente el sello del círculo mágico. Escucha esto. Varios generales alrededor miraron a Son Yuting con incredulidad y luego se pusieron ansiosos. ¿De qué sirve retroceder 10 kilómetros? Muchos demonios pueden volar y se puede alcanzar una distancia de 10 kilómetros en cuestión de segundos. Sin embargo, antes de que estos generales pudieran hablar, el general Zeng los detuvo. Ayer recibió una orden secreta del rey pidiéndole que cooperara con Son Yuting. Princesa, ¿qué tan segura estás? preguntó el general Zeng. Son Yuting dijo con calma, General Zeng, tenga la seguridad de que no me burlaré de las vidas de cien mil soldados. Un general ignoró el bloqueo del general Zeng y no pudo evitar decir, Princesa, si abres el sello, apostarás por la vida de todos los presentes. No sé cuál es tu plan, es realmente estúpido hacer esto. Las palabras simplemente cayeron. De repente. Se produce un cambio. Entonces, la superficie del abismo de repente se iluminó con una luz violeta. Esa fue la reacción de la magia selladora que se activó. Posteriormente, varios demonios rompieron con éxito el sello y salieron del abismo. Todos estos demonios tienen rostros feroces y miradas extremadamente aterradoras. Algunos parecen minotauros, otros parecen monstruos murciélagos. Además de su apariencia, el aura de estos demonios también es muy aterradora. De hecho. Los demonios que pueden romper el sello son relativamente fuertes. Los demonios que son demasiado débiles no pueden atravesar el sello. Los rostros de los generales y soldados presentes cambiaron enormemente. Siete en total. ¿Por qué sale tanta gente esta vez? Deja de decir tonterías, toca la bocina y prepárate para enfrentarte al enemigo. Estos generales y soldados eran realmente buenos cuando vieron los terroríficos demonios, nadie quiso huir, todos sacaron sus armas y se prepararon para luchar. Sin embargo, las expresiones de todos fueron extremadamente solemnes. Por lo general, solo hay uno o dos demonios que pueden romper el sello, lo cual ya es muy difícil. Esta vez aparecieron siete a la vez. Además, estos siete clanes de demonios parecen ser más poderosos que los clanes de demonios anteriores. Justo cuando todos pensaban que esta sería una batalla dura, de repente, una figura se levantó. Es la bestia convocada por Son Jutin, el panda gigante. Próximo momento. Luego vio al panda gigante, levantó la mano derecha y lo abofeteó desde la distancia. Silbido. El vacío se rompió instantáneamente y cinco cortes de aire visibles a simple vista aparecieron y salieron volando. Esto se debe a que el actual cuerpo de panda gigante de Chenille tiene cinco garras afiladas en sus manos. Entonces, los siete demonios que estaban llenos de impulso y listos para matar fueron cortados en varias secciones en el momento en que tocaron el corte de aire, fallecido. Fue una muerte muy fácil y feliz. El soldado que estaba a punto de tocar el cuerno de guerra quedó estupefacto de inmediato. No solo él, sino que los otros soldados también quedaron atónitos. El enemigo, que se pensaba que era una batalla muy reñida que requeriría el sacrificio de al menos mil soldados, fue fácilmente asesinado por el panda gigante. El general Zen fue el primero en reaccionar, miró al panda gigante en estado de shock y sus ojos de repente estallaron en una luz brillante. Princesa, puedes abrir el sello en cualquier momento, cien mil soldados están dispuestos a vivir y morir contigo. De hecho. Lo que el viejo general estaba pensando era que incluso si no abriera el sello ahora, no pasaría mucho tiempo antes de que el sello se rompiera por sí solo. Ya que tenemos que enfrentarlo tarde o temprano, es mejor enfrentarlo con anticipación mientras haya una persona fuerte a cargo ahora. Escuche lo que dijo el viejo general. Los otros generales reaccionaron uno tras otro. Sí. Los soldados están dispuestos a vivir y morir contigo. Puedes abrir el sello ahora. Lucha contra los demonios. Y ninguno de ellos es tonto. Si se retiran 10 kilómetros, ¿todavía tendrán su parte del crédito por acabar con los demonios? Son Yutin quedó atónita cuando escuchó las palabras completamente opuestas de estos generales. Buen chico. ¿Es este cambio de cara demasiado rápido? Pero y dado que estas personas están de acuerdo, será más fácil hacerlo. Son Yuting miró al cielo. Era mediodía a esa hora, el sol estaba alto en el cielo y el cielo estaba despejado. Obviamente, un clima tan bueno es el mejor para cazar demonios. Entonces, Son Yuting miró a Chenye y, después de recibir la aprobación de Yi, ella personalmente retiró la piedra mágica del círculo de sellado. De repente, en el cielo, sobre el abismo sin fin, todas las focas desaparecieron. Ante este cambio, parecía que incluso los demonios en el abismo quedaron atónitos. Es obvio que aún no ha llegado el momento. Pero... Dado que el sello desaparece temprano, definitivamente no serán educados. ¡Ay! Mientras el primer clan de demonios aullaba emocionado, los otros clanes de demonios gritaban y luego se precipitaban al suelo. El primero en salir corriendo. Son esos demonios voladores. Las figuras densamente apiñadas eran como langostas por todo el cielo, adormeciendo el cuero cabelludo de las personas con solo mirarlas. Toca la bocina y prepárate para la batalla. El general Zen de repente desenvainó su espada con una expresión severa en su rostro. Wow, ha sonado el cuerno de la guerra. Sin embargo, todos los ojos estaban centrados en el panda gigante. Y los pandas gigantes no decepcionaron. Puz Puff y se vio al panda gigante levantando las manos, apuntando al cielo sobre el abismo sin fin y agitando continuamente sus afiladas garras. El sonido del crujido del aire seguía sonando, como una ametralladora. Golpes de garras normales y continuos. Desde que se trajo el talento de Saitama, algunas de las habilidades de Saitama, naturalmente, también están ahí. Como el estilo del boxeo. El estilo de puño no requiere necesariamente el uso de puños, también se pueden usar garras. El atributo de fuerza actual de Chenie ha alcanzado los 14.000 puntos. Incluso si mueve una garra ordinaria, el poder destructivo del viento de garra no tiene paralelo. De repente, una gran cantidad de cortes de aire formaron una enorme y eficiente picadora de carne frente a Chenie, y luego estrangularon a los interminables demonios. Todo lo que sucede a continuación. ¡Qué espectáculo! Esos demonios voladores no tuvieron tiempo de escapar del cielo sobre el abismo sin fin, por lo que fueron cortados en pedazos por el aire invisible y luego cayeron nuevamente al abismo sin fin. Lo mismo ocurre con los demonios que caminan por el suelo. La escena fue extremadamente trágica. Solo que esta vez, los que fueron masacrados ya no eran humanos, sino demonios. Unos minutos más tarde. No sé cuántos demonios murieron bajo las garras y los cortes de aire de Chenye. Es simplemente imposible contar. Porque todos fueron cortados en varios pedazos y espera unos minutos. Cada vez salían menos demonios y, al final, ningún demonio se atrevió a salir. Los demonios son poderosos, sanguinarios y violentos. Pero él no es tonto. Tantos compañeros murieron a la vez, era obvio que había un tipo aterrador arriba, dejándolos salir deliberadamente para matarlos. Esto es una trampa. Por supuesto, los demonios que no sean lo suficientemente fuertes no se atreverán a volver a mostrar su rostro. Y al ver que esos demonios fueron tan asesinados que no se atrevieron a aparecer, todos los soldados en el terreno se sorprendieron nuevamente. ¿Esto realmente puede matar a los demonios con las propias fuerzas? ¿Se pueden derrotar tan fácilmente los demonios a los que los humanos siempre han temido? ¿Qué tipo de panda es la bestia convocada por la princesa Song? ¿No es esto demasiado feroz? Rugido. De repente. Un rugido aterrador sonó desde el abismo sin fin y fue extremadamente penetrante. Y se sintió renovado. Por fin llega un chico decente. Se acabó la copia del próximo capítulo. Capítulo 341: El panda gigante suprime los tres reinos. Rugido. Un gran rugido surgió del abismo sin fin, sorprendiendo a toda la audiencia. Al escuchar un rugido tan penetrante, los humanos en el suelo no pudieron evitar sentirse aterrorizados. Este demonio ya logró tomar la iniciativa incluso antes de aparecer. Momento siguiente. Un demonio gigante salió del abismo sin fin. Este demonio tiene una cabeza triangular, una cara y colmillos verdes, y hay llamas escarlatas en sus ojos. Es muy enorme, con cuatro brazos y una altura de 15 metros, los seres humanos parecen muy pequeños frente a él. Hay armas en las cuatro manos del diablo: a saber, maza, tenedor bajra, cuchillo abierto y hacha de doble filo. Cada arma es enorme, siempre arde en llamas y parece muy intimidante. Para ser sincero. La aparición de este demonio por sí sola es suficiente para ahuyentar a innumerables humanos. Este es y el demonio de la llama. Un general gritó horrorizado. Es uno de los cuatro grandes demonios bajo el mando del rey demonio. Se rumorea que fue asesinado por los dos dioses principales en la última guerra divina e inesperadamente. ¿Todavía está vivo? Al escuchar esto, los corazones de todos se congelaron. Hay muchas leyendas sobre el demonio de las llamas en esta tierra, no importa qué versión de la leyenda sea, es muy aterradora y su fuerza es increíblemente poderosa. Es posible que los humanos no puedan resistir a este demonio solos. Después de que el demonio de la llama salió, inmediatamente cargó hacia el campamento militar humano, con un par de ojos llameantes que mostraban emociones extremadamente sedientas de sangre. Por supuesto, Chen Ye no podía dejar que se precipitara, así que simplemente lo barrió con su pata. Llamar de repente apareció el sonido de una ruptura en el aire cinco cortes de aire atravesaron el vacío y cortaron el cuerpo del demonio de las llamas este demonio de las llamas tiene un cuerpo tan grande que por supuesto es imposible derrotarlo sopló y sonó como un látigo golpeando una placa de acero el impulso hacia adelante del demonio de la llama se detuvo abruptamente y el enorme impacto incluso hizo que retrocediera dos pasos sin embargo, la defensa de este tipo fue tan sorprendente que el viento de garra de Chenille no lo abrió, dejando solo cinco rasguños en su pecho. Chenille parecía tranquilo y no sorprendido. Solo había usado el 50% de su poder en este momento, y todavía era Claudine. Si ni siquiera pudiera soportar esto, estos demonios serían demasiado débiles. Rugido. El demonio de las llamas de repente rugió y miró al panda gigante con un par de ojos ardientes. Parecía que el ataque de Chenille lo había enojado. Antes de que Flame Demon pudiera lanzar su ataque, Chenille se movió de repente. Auge. El suelo bajo los pies de Chenille de repente explotó y colapsó bajo sus pies, formando un pozo profundo en un instante. Y esto es solo el comienzo de la carga de Chenille. Todas las personas a su alrededor parecían horrorizadas, muertas de miedo. ¿Cómo pudo causar tanto daño desde un solo comienzo? ¿Qué diablos es este panda gigante? Próximo momento. La figura de Chenie, como un rayo, corrió instantáneamente hacia el demonio de la llama. Es tan rápido. Estaba tan cerca que el flame demon no tuvo tiempo de reaccionar y ya había recibido un puñetazo. El demonio de la llama de repente se congeló en el acto, con una expresión de asombro e incredulidad en su rostro feroz. Luego, cayó lentamente. En algún momento, apareció un gran agujero en el pecho del demonio de la llama, atravesando completamente su cuerpo. Esta es, por supuesto, la obra maestra de Chenie. Auge. El enorme cuerpo del demonio de la llama cayó como una montaña, haciendo un gran ruido. Fallecido. El puñetazo de Shenyegan no solo penetró su cuerpo, sino que también le quitó la vida. Solo y los humanos presentes se quedaron incrédulos cuando vieron que un demonio aterrador y legendario era asesinado con tanta facilidad. Este panda gigante es tan explosivo. ¿De qué tipo es? Si los humanos tuvieran tal existencia, no necesitarían la ayuda de los dioses, es posible que hayan ocupado la prisión demoníaca hace mucho tiempo. Después de matar al demonio de la llama, Chenye no se detuvo allí. En este momento, ha volado sobre el abismo sin fin. Aunque el nombre Endless Abyss suena muy dominante, en realidad es solo un gran agujero en el cañón, un poco grande. De hecho, profundo. Chenye fue tan condescendiente que con su vista no pudo ver el final. Pero vi muchos demonios. Esas paredes estaban densamente cubiertas de innumerables demonios. Chen no tenía marcas de tinta, por lo que estaba flotando en el cielo, apuntando con sus palmas hacia el abismo sin fin y luego siguió atacando. Esta vez usó sus puños. Después de este año de entrenamiento, ahora aprieta los puños y no es diferente de un ser humano. El enorme puño provocó innumerables golpes feroces, como un cañón Gatling Vulcan, bombardeando el abismo sin fin. Auge. Auge. Auge y en el abismo seguían sonando choques ensordecedores. Era como si el sonido del trueno reverberara. Este aterrador choque también se mezcló con los gritos de innumerables demonios. Incluso la gente en el terreno podía oírlo claramente. Todos quedaron una vez más sorprendidos por la actuación de este panda gigante, y sus cueros cabelludos estaban entumecidos. Nadie ha podido jamás contraatacar a los demonios. Ni siquiera los dioses pueden hacerlo. Y ahora, un panda gigante ha logrado esta hazaña sin precedentes. Este momento. Nadie duda de que los pandas gigantes pondrán fin a miles de años de guerra entre humanos y demonios. Y bombardearon el abismo sin fin durante más de diez minutos. Chenye se detuvo en el aire. No fue porque estuviera cansado que se detuvo. Pero ningún demonio se atrevió a asomar la cabeza. Estaba completamente aterrorizado de que él me matara. En este momento. Chenye sintió que un par de ojos emergieron del abismo sin fin y lo miraron fijamente. Momento siguiente. Una figura humana salió corriendo del abismo sin fin, voló en el aire y se enfrentó a Chenye cara a cara. Este tipo se parece mucho a un ser humano ya sea por la forma del cuerpo o los rasgos faciales, es casi igual a un ser humano la única diferencia es que sus ojos son rojos y se ven muy extraños. Aunque la estatura de este tipo no es tan grande como la del flame demon anterior, su aura es muy poderosa y es simplemente una energía demoníaca que se eleva hacia el cielo. Cualquier tonto puede ver eso. Este debe ser el diablo. ¿Un panda gigante? Después de que apareció el rey demonio, miró a Chenille de arriba abajo y dijo: ¿De quién eres la bestia convocada? ¿Puedes dejar salir a tu maestro? Mientras decía eso, volvió sus ojos hacia los humanos y miró a su alrededor, y luego dijo en voz alta: Tal vez podamos charlar. Habla de Nima. ¿Cómo podría Chenille tener el corazón para decir tonterías con estas cosas? No tenía mucho tiempo, así que no quería desperdiciarlo, quería lidiar con los demonios lo antes posible y calmarse temprano para evitar largas noches y pesadillas. Este rey demonio simplemente piensa que es demasiado fuerte y quiere hacer las paces. Chenille estaba aún menos interesado en esto. Entonces... Sin decirle una palabra, Chenille golpeó al rey demonio. Ya, ¡Ah! El vacío se hizo ánicos. Con este golpe, incluso el espacio se distorsionó, formando una zona de vacío. La expresión del rey demonio cambió de inmediato y fue golpeado antes de que pudiera esconderse. Cortejar. Un fuerte viento pasó, arrastrando todas las nubes en el cielo distante. Ese es el estilo de boxeo de Chenier. En cuanto al rey demonio, este golpe lo destrozó en innumerables pedazos. Los humanos en el suelo quedaron atónitos. El diablo está muerto. Solo está. Incluso el rey demonio no pudo resistir el golpe de ese panda gigante. De repente. Las personas con ojos agudos descubrieron que los fragmentos en el aire realmente se movían y luego se juntaban rápidamente en solo unas pocas respiraciones, se reunieron y se transformaron nuevamente en formas humanas. El diablo vuelve a estar vivo. Se veía exactamente igual que antes, como si el golpe de Chenille no lo hubiera lastimado en absoluto. Una escena tan extraña hizo exclamar a innumerables personas. El rey demonio también se rió en el aire. En términos de fuerza, me gustaría llamarte el más fuerte, incluso el rey dios de arriba no es tan bueno como tú. Miró a Chenille y dijo con una sonrisa. Sin embargo, no puedes matarme solo con fuerza bruta, porque tengo inmortalidad. Escucha esto. Chenille pareció un poco sorprendido. Miró al rey demonio con atención y de repente se rió, mostrando los colmillos en su boca. Aunque el rey demonio se ocultó muy bien, Chenille todavía vio a través de él. La capacidad de autocuración de este diablo es realmente muy poderosa. En términos de capacidad de autocuración, es simplemente más fuerte que Wolverine en el mundo Marvel. Sin embargo, para una habilidad tan poderosa, el costo de usarla una vez definitivamente no será pequeño. Por ejemplo, en este momento, el aura del rey demonio luce igual que antes. De hecho, según la percepción de Chenie, el aura del rey demonio es algo débil. Esto es suficiente. En comparación con la fuerza física y el agotamiento, Chenye nunca le ha tenido miedo a nadie. Su fuerza física es tan aterradora como su fuerza. Y después. Chenye lanzó otro ataque contra el rey demonio. ¡Ah! Otro puñetazo, matar al diablo y llamarlo cabrón. El vacío circundante temblaba, como si Chenye casi fuera golpeado hasta colapsar. Se necesitan algunas respiraciones. El diablo fue restaurado nuevamente. Miró a Chenye y dijo con calma. No desperdicies tus esfuerzos. Ya dije que tengo inmortalidad y que solo puedo ser sellado. No puedes matarme. Chenye era demasiado vago para prestarle atención. Golpea de nuevo. La tercera vez y la cuarta vez y la quinta vez, y no fue hasta la octava vez que el rey demonio finalmente no pudo soportarlo más y ya no pudo mantener su comportamiento elegante, le gritó a Chenie: Chico, ¿no entiendes el habla humana? Dijiste que no me pueden matar a golpes, y aún así vienes. Estás aburrido. Chenye simplemente se burló y continuó atacando al rey demonio. Por supuesto, el rey demonio no se quedaría quieto y elegiría contraatacar. Sin embargo, todavía hay una gran brecha entre su fuerza y Chenye. No importa cómo se defendió y luchó, Chenie solo necesitó un golpe para romper completamente sus métodos y destrozar su cuerpo. Al poco tiempo. El diablo ha muerto una docena de veces. Chenye también venció este vacío hasta que el cielo se oscureció y la tierra tembló. Originalmente. Hoy está nublado, con bastantes nubes en el cielo. En este momento, Chenye lo golpeó completamente. Buen chico. Cambia directamente los fenómenos celestes y con respecto a la fuerza de Chenye, los humanos en el suelo han estado completamente convencidos durante mucho tiempo y se inclinaron hasta el suelo. Si no fuera por la ocasión equivocada, todos querrían arrodillarse y hacerle una reverencia al panda gigante. Es tan feroz. Con tanta fuerza, incluso si fuera el reino de Dios, incluso el rey Dios tendría que ceder su asiento. Sin embargo, la actuación del rey demonio también sorprendió a innumerables personas. Aunque el contraataque del diablo es lo mismo que hacerle cosquillas al panda gigante, su capacidad de autocuración es realmente muy problemática. Esto ha sido destrozado una docena de veces y aún puede recuperarse. Realmente inmortal. ¿Es este rey demonio realmente imposible de matar? Definitivamente, de lo contrario, esos dioses no habrían tenido más remedio que sellarlo. La inmortalidad es una habilidad tan desesperada. Ya que sabes que no puedes matarlo, ¿por qué sigues insistiendo en la bestia mágica de la princesa? Varios generales se reunieron y hablaron en voz baja. Al escuchar las voces de estas personas, el general Zen de repente sonrió: ¿El rey demonio definitivamente morirá hoy? ¿O? ¿Oh? Un general preguntó rápidamente: ¿General, vio algo? Mira con atención, el aura del rey demonio se está debilitando cada vez más. Dijo el viejo general Zen. Escucha esto. Todos miraron seriamente al rey demonio. En este momento, Chen Ye volvió a golpear al rey demonio después de recuperarse, su rostro se puso muy pálido. Cuando todos vieron esto, sus ojos se iluminaron. El general Zen continuó. Esto demuestra que la inmortalidad del rey demonio no es infinita cada vez que resucite, su energía se consumirá. Si esto continúa, la bestia divina de la princesa definitivamente podrá matarlo de verdad. Después de una pausa, el general Zen de repente suspiró de nuevo. No esperaba poder ver al rey demonio asesinado en mi vida, después de hoy, no habrá ninguna amenaza de los demonios para la humanidad. Abre los ojos y observa con atención. Estás presenciando un milagro y una gran victoria. Todo lo que suceda aquí hoy seguramente durará para siempre y se convertirá en la historia más grande. Cuando todos escucharon esto, todos mostraron entusiasmo. Y la bonita cara de Son Yuting estaba llena de orgullo. Después. Sus ojos se volvieron sombríos nuevamente. Son Yuting ya no es la simple tonta que era antes para que Big Cat haga estas cosas con tanto entusiasmo, tiene una vaga premonición en su corazón, Big Cat puede dejarla. Y justo cuando el rey demonio resucitó por trigésima tercera vez. La respiración se ha vuelto muy débil. Su rostro también se volvió extremadamente feo. ¿Esto significa? El diablo no pudo soportarlo más. Al ver a Shenye acercarse a él nuevamente, el rey demonio no pudo soportarlo más. De repente levantó la cabeza y gritó al cielo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a mirar? ¿De verdad queréis morir juntos? Las palabras cayeron. Auge. De repente, un rayo apareció en el cielo y golpeó a Shenye. Shenye no esquivó y resistió el ataque del rayo. De repente. Estaba bañado por truenos y parecía aterrador. Solo. Cuando el rayo se disipó, el cuerpo de Chen Yi apareció intacto. Para ser honesto, este ataque no fue diferente para él a que le hicieran cosquillas. Chen Yi arrugó los músculos de las cejas y miró hacia el cielo con sus pequeños ojos. Momento siguiente. En lo alto del cielo, apareció una puerta celestial formada por coloridas corrientes de luz. Desde Tianmen, muchos dioses salieron volando. Estos dioses tienen diferentes apariencias y formas, y tienen alas en la espalda. Algunos tienen dos alas, otros tienen cuatro alas y algunos tienen seis alas. Lo más exagerado es la mujer Protos en el medio. Hay más de una docena de alas en su espalda, que se superponen para formar un par de alas muy anchas y blancas. También hay una deslumbrante luz dorada sagrada que fluye sobre ellos, que parece extremadamente sagrada. Es un dios, los dioses principales están aquí, incluso el rey de los dioses está aquí. Rápido, arrodíllate los humanos en el suelo se arrodillaron asustados. Porque hay una regla que ha estado circulando en el continente, si los humanos no se arrodillan cuando ven a los dioses, es una blasfemia hacia los dioses y serán castigados por los dioses. En este momento. Solo Son Yutin y el general Zen no se arrodillaron. Especialmente el general Zen, su rostro era extremadamente feo y sus ojos estaban llenos de ira. La aparición de los dioses en este momento hizo que algunas malas conjeturas en su mente se hicieran realidad lentamente. Capítulo 342. Raza humana Yongchan. Fin de la copia, de hecho. Muchas personas inteligentes han sospechado durante mucho tiempo que los dioses y los demonios se confabularon entre sí y trataron a los humanos como puerros. Han pasado miles de putos años. Cada 100 años, es la misma rutina, estas perras ni siquiera están dispuestas a probar nuevos trucos para engañar a la gente. Incluso un tonto tiene dudas. Es una lástima que los dioses sean demasiado poderosos y también hayan establecido la regla de que cuando los humanos vean a los dioses, deben arrodillarse. Esta regla es muy cruel y su propósito es destruir la voluntad de los seres humanos de enfrentarse a los dioses. Los seres humanos conceden gran importancia a arrodillarse, además de arrodillarte ante el cielo y el suelo para arrodillarte ante tus padres, arrodillarte ante los demás es una señal de sumisión. Todos se arrodillaron para hablar y, junto con la fuerza abrumadora de los dioses, aunque tuvieran dudas, no se atreverían a preguntar. Oh, aunque lo dudes, es inútil. Ya sean dioses o demonios, su fuerza puede aplastar a los humanos. Ahora ambas partes están actuando y la humanidad aún puede sobrevivir una vez que dejen de actuar y planeen volcar la mesa, la humanidad solo perecerá más rápido. Entonces. Las personas inteligentes que pueden ver todo esto están realmente muy tristes. Pero ahora. Las cosas son diferentes. Del lado humano ha aparecido un panda gigante. Entonces... El general Zen dejó de fingir. El viejo general, mirando al cielo, de repente gritó, todos de pie, sin arrodillarse. Después de escuchar las palabras del viejo general, innumerables soldados presentes quedaron aturdidos y miraron al viejo general confundidos. Esta es una orden militar. El viejo general volvió a gritar. Afortunadamente, el viejo general protege este lugar desde hace 30 años y se ha ganado un prestigio altísimo. Finalmente. Algunos generales se levantaron lentamente del suelo. Con estos generales a la cabeza, los soldados también se pusieron de pie temblando y miraron a los dioses en el cielo para observar la reacción de los dioses. Atrevido. Un grito enojado vino del cielo. Este es el rugido de los dioses. Fueron los dioses quienes vieron a los humanos ponerse de pie uno tras otro, sin arrodillarse ante ellos, y gritaron enojados. La persona que abrió la boca para regañarlo era un protos que medía más de tres metros de altura y cuatro alas en la espalda. No me digas, la voz de este tipo es bastante fuerte. Innumerables soldados estaban tan asustados que casi se arrodillaron. El general Zen inmediatamente gritó en voz alta: Han pasado miles de años, ¿por qué no se pueden eliminar los demonios? ¿Por qué los demonios salen a causar problemas cada 100 años? ¿Aún no lo entiendes? Estos supuestos dioses están en el mismo grupo que esos demonios. Han estado en connivencia durante mucho tiempo para mantener vivos a los demonios deliberadamente y hacer que los humanos les temamos para que podamos rendirnos devotamente a ellos. Nunca se han preocupado realmente por nosotros ni por los demás humanos, solo necesitan que nos arrodillemos ante ellos y cantemos los nombres de sus dioses. A sus ojos, nosotros y otros humanos somos solo cerdos y perros a los que se burlan a voluntad. Estas palabras. Fue como una llamada de atención para estos soldados ignorantes. Muchos soldados se dieron cuenta de repente. No wonder. Durante tantos años, el clan de los demonios ha prosperado y crecido continuamente. No wonder. Un desastre demoníaco ocurre una vez cada 100 años, es extremadamente puntual y nunca se detiene. Lo que es aún más extraño es que cada vez que ocurre un desastre demoníaco, los dioses no vienen al rescate a tiempo, sino que dejan que los demonios causen estragos en el continente antes de llegar tardíamente para detenerlos. Todo finalmente obtuvo una explicación razonable. De repente. Los soldados miraron a los dioses con un cambio de ojos y se volvieron odiosos. Algunas personas pueden decir que independientemente de si los dioses y los demonios se están portando mal, al menos los demonios pueden comerse a todos los humanos sin que los dioses los detengan. Actualmente, este no es el caso. Es imposible que los demonios realmente maten a todos los humanos, porque cada demonio necesita carne y sangre humana para mantener la vida. Esta es también la razón por la que habrá un desastre demoníaco cada 100 años. Si todos los humanos fueran comidos a la vez, para los demonios sería como beber veneno para saciar su sed. Sin la energía proporcionada por la raza humana, la raza demoníaca también perecerá. Por lo tanto, es necesario dejar que algunas personas se reproduzcan y reproduzcan después de 100 años de cultivo, la raza humana volverá a tener puerros frescos y deliciosos. Los dioses también necesitan la fe de los humanos para mantener su poder divino. Así apareció el ciclo ecológico y en esta relación cíplica, la raza humana se encuentra sin duda en su punto más bajo, siendo los cerdos y los perros cazados por los dioses y demonios. Casi lo mismo que las gallinas y patos criados por humanos. Y ver las miradas hostiles de estos soldados humanos. Todos los dioses en el aire parecían enojados. ¿Cómo se atreve una simple raza humana, algo parecido a una hormiga, a mirarlos con esos ojos? ¡Matarlos a todos! Una palabra fría repentinamente salió de la boca del rey diosa en un eufemismo. A juzgar por su apariencia fría y despiadada, parece que los 100.000 soldados en el terreno son tan inútiles como el estiércol. Solo puedo decir. Para poder convertirse en dios rey, aunque esta mujer se ve hermosa, en realidad ha perdido su humanidad durante mucho tiempo. Recibí la orden del rey dios. Los dioses en el cielo mostraron sonrisas diabólicas una tras otra, con una ferocidad sedienta de sangre en sus ojos. Quizás así es como realmente se ven. Momento siguiente. Estos dioses corrieron hacia los soldados humanos uno tras otro. Pero en este momento. De repente apareció una figura y se detuvo frente a estos dioses. Ese es un panda gordito. Aunque el panda gigante parece muy honesto, sus ataques son extremadamente aterradores. Levantó el puño, apuntó al ejército Protos desde la distancia y luego lo golpeó. Un puñetazo serio. Este golpe hizo que el cielo perdiera completamente su color y va. El sonido del aire explotando explotó por todo el lugar. Bajo este golpe, el aire se agotó instantáneamente y el vacío quedó completamente destrozado. El aterrador puño comenzó a azotar, llevando el poder de la destrucción y estrangulando al ejército de dioses. Expresiones increíbles aparecieron en los rostros de los dioses. Esta es también su última expresión. Luego, estos ejércitos de dioses fueron aniquilados hasta convertirse en cenizas en el puño del dios panda de la guerra. Y cuando todo se calme. Entre el ejército de dioses, solo unos pocos dioses con seis alas siguen vivos. Incluso si estos dioses de seis alas no estuvieran muertos, resultaron gravemente heridos. Tenían las alas casi rotas y cubiertas de sangre. Además, todos parecían horrorizados, como si hubieran sufrido un gran susto y hubieran perdido el coraje anterior. La única que puede permanecer intacta es la diosa rey. En primer lugar, el golpe de Chenie justo ahora estaba dirigido al ejército divino. El rey diosa estaba relativamente lejos, por lo que solo sufrió algún impacto. Además, para poder convertirse en rey dios, hay que tener dos habilidades. Cuando golpeó la ola del puño de Chenie, una luz protectora se encendió repentinamente alrededor del cuerpo del rey diosa, bloqueando la ola. Aunque el rey diosa no resultó herido, el rey diosa también estaba asustado en este momento, mirando al panda gigante confundido. ¿Sólo un golpe para derrotar al ejército de dioses? ¿Sólo unos pocos dioses principales con fuertes defensas pueden sobrevivir? ¿Qué tan terriblemente destructivo es esto? Aunque esta vez llegó con prisa, el rey diosa no trajo a todos los dioses, sino solo miles de ellos, pero la pérdida de tantos dioses a la vez hizo que el rey diosa se sintiera desconsolado. Porque no es fácil cultivar un protos, el número total de protos en la actualidad es solo de más de 3.000. Estos dioses son en realidad las calificaciones cultivadas por este rey diosa a través del trabajo duro. Inesperadamente, el golpe de y eliminó directamente la mitad. Hoy, incluso si el rey diosa puede regresar con vida, el clan dios resultará gravemente herido. El otro lado. El rey demonio estaba cubierto de sudor frío. Ese golpe de ahora fue terrible. Era obvio que cuando luchó contra él antes, el panda gigante no mostró su verdadera fuerza en absoluto. En este momento. Lo más feliz es la raza humana sobre el terreno. Al ver la ferocidad del panda gigante, los 100.000 soldados presentes se sorprendieron y de repente estallaron en fuertes victores. Viva el dios panda de la guerra. No sé quién fue el primero en darle ese apodo a Chenie. Entonces, un gran número de soldados respondió: Dios marcial panda. Dios marcial panda. Dios marcial panda. Por un momento. El uniforme panda godoswar se elevó hacia el cielo y sorprendió a la audiencia. Son Yutin entre la multitud de repente sonrió como una flor. Y Sofía. En el aire, el rey demonio de repente habló y dijo con emoción. Tú y yo hemos estado separados durante miles de años. Pensamos que nunca más tendríamos que reunirnos. No esperaba que un monstruo tan aterrador apareciera en un lugar tan remoto y parece que no tenemos más remedio que reunirnos. Solo fusionándonos en un cuerpo completo podremos destruirlo. El bonito rostro de la diosa rey Sofía se puso frío cuando escuchó esto. También sabía que lo que decía el diablo tenía sentido. El poder que muestra este panda gigante es simplemente aterrador. Ese golpe la asustó incluso a ella. Justo cuando la diosa rey Sofía estaba a punto de estar de acuerdo, inesperadamente, el panda gigante de enfrente de repente comenzó a moverse. Zup. El panda gigante desapareció de donde estaba. Cuando apareció de nuevo, ya estaba al lado del rey demonio. Luego, de un solo golpe, este tipo destrozó el cuerpo del diablo, dejando solo su cabeza intacta. Próximo. Aquí viene la operación más emocionante. De hecho, el panda gigante agarró la cabeza del diablo y la sostuvo firmemente entre sus manos. El cambio repentino sorprendió al rey Dios. Nunca esperó que este panda gigante no jugara según la rutina. Los dos aún no se han fusionado. El odioso panda gigante golpeó primero, mató al diablo e incluso agarró la cabeza del diablo. La cabeza es la parte más importante del diablo ahora que cae en manos de un panda gigante, ¿cómo se puede fusionar? Lo dejó ir. Gritó Sofía. Ella y el rey demonio son en realidad lo mismo. Ella es un dios maligno extraterrestre, de nivel relativamente bajo. Fracasó en la batalla con otros dioses malvados en su ciudad natal y no tuvo más remedio que escapar a este mundo. Luego fueron cuidados por la voluntad del mundo en este mundo y casi los matan. Afortunadamente, el dios maligno es difícil de matar para evitar ser estrangulado por la voluntad del mundo, se dividió en dos cuerpos, y cada uno dio a luz una voluntad, y finalmente se convirtió en el rey dios y el rey demonio. Uno es responsable de cosechar la fe y el otro es responsable de cosechar carne y sangre, jugando con los humanos en este mundo como cerdos y perros. Hacerlo en realidad es acumular fuerza. Cuando un día sientan que han acumulado suficiente fuerza, se fusionarán nuevamente, se convertirán en dioses malvados y se tragarán el mundo entero de un bocado. Y precisamente porque son un solo cuerpo, una vez que el rey demonio muera, Sofía, el rey Dios, también morirá. Por eso, cuando el diablo pidió ayuda, ella acudió apresuradamente al rescate. Déjame ir. El rey demonio también gritó. Después de la división, el rey Dios Sofía heredó el poder del dios maligno. Lo que heredó el rey demonio fue la inmortalidad del dios maligno. Incluso si solo queda una cabeza, todavía puede hablar y pensar con normalidad. Y frente al grito del rey demonio, Chemie solo mostró una mueca de desprecio. Después de enterarse a esta pareja y sus movimientos de fusión, inmediatamente tomó medidas para atacar primero. Chemie no es una mala persona. No será como esos malvados protagonistas que tienen que esperar a que el enemigo esté completamente integrado y se vuelva más fuerte antes de actuar. Luego confía en el halo del protagonista para lograr una victoria difícil y estrecha. Para Chenye, este tipo de comportamiento es puramente buscar la muerte, o un intento serio de buscar la muerte. Chenye, una persona cautelosa y valiente, ciertamente no podría darle al rey dios y al rey demonio la oportunidad de fusionarse. Después. Chenye no tenía marcas de tinta y sus ojos estaban fijos en el rey diosa nuevamente. Originalmente. Su objetivo es solo el rey demonio. Después de derrotar al rey demonio, probablemente no tendrá tiempo para lidiar con los dioses. Nunca esperó que el rey dios personalmente trajera gente al rescate. Ahora finalmente entendió que los dos elementos eran en realidad uno, aunque Chenye también siente mucha curiosidad por saber qué sucederá después de que los dos se fusionen. Sin embargo, para estar seguro, Chenye no permitiría que sucediera esta escena. Ahora que el dios rey está aquí, que se quede aquí para siempre. En cuanto a si hacerlo parecería intimidar a los débiles. Sentir lástima. Hoy va a intimidar a los débiles. Protege al rey dios. Al ver a Chenille mirando al rey dios, sus ojos se llenaron de intenciones asesinas. Varios dioses principales que acababan de ser heridos por Chenille de repente se levantaron y protegieron al rey diosa. Estaba tan gravemente herido y aún así se atrevió a salir corriendo, qué leal. Lástima y momento siguiente. Apareció una escena terrible. Los dioses principales de repente dejaron escapar ritos estridentes. Vi un tentáculo en cada uno de sus abdómenes, penetrándolos por detrás. Los humanos que están en el suelo pueden ver claramente. La diosa rey, que estaba cubierta de luz sagrada, se transformó completamente en un pulpo. En este momento, las alas de su espalda se convirtieron en varios tentáculos repugnantes, que penetraron en los cuerpos de los dioses principales que querían protegerla. En este momento, el rey dios aparecía más aterrador que el demonio más repugnante. Entonces, ocurrió un fenómeno aún más horripilante. Grupo. Grupo y aparece el sonido del agua potable. Esos tentáculos en realidad estaban absorbiendo los cuerpos canales de los señores dioses, succionándolos hasta convertirlos en momias en un abrir y cerrar de ojos. Todos los dioses principales tenían expresiones de incredulidad en sus rostros, negándose a descansar en silencio. El rey diosa no se detuvo ahí y continuó absorbiéndolos, no se detuvo hasta haber absorbido a todos los dioses principales. La razón para hacer esto. Fue la diosa rey quien sabía que el panda gigante frente a ella era demasiado poderoso. Necesita recolectar todos los recursos que puedan mejorar su fuerza y fortalecerse. Ella ha estado criando a estos dioses principales durante miles de años, y son útiles. Después de absorber a varios dioses principales, el aura de Sofía se ha vuelto mucho más fuerte. Solo. Esta escena tuvo un grave impacto en las perspectivas de innumerables soldados que se encontraban debajo. Me temo que después de la batalla de hoy tendrán pesadillas durante mucho tiempo. Y es tan jodidamente repugnante. Esta es la primera vez que Chen Ye habla en casi un año desde que vino a este mundo. Entonces. Con un boom, Chen Ye corrió hacia el rey diosa. Esta mierda le repugnaba. Debe ser reducido a escoria. Capítulo 343 Regreso. Finalmente puedo darle al planeta una puntuación media. Tres días después. Provincia de Longyuan. Una lujosa mansión se convirtió en el nuevo hogar de Song Yuting. Esta casa es más grande que la mansión Song en la capital y la decoración interior también es extremadamente lujosa. Sin embargo, Song Yuting, que vivía en su nuevo hogar, no estaba nada feliz. Gran gato, ¿te vas? En la habitación, Song Yuting miró a Chen Yi con humor deprimido. A Chen Yi no le sorprendió que la chica supiera que se iba. Lo que ha estado haciendo últimamente parece un poco apresurado. Hace tres días. Mató al rey dios adelante de cien mil soldados. Aunque el rey diosa absorbió a varios dioses principales heridos, desafortunadamente, la brecha con él todavía era un poco grande, por lo que solo pudo resistir su un golpe, pero el segundo golpe fue frío. Y cuando el rey diosa muere, el rey demonio que es uno con él también muere. Los dioses y demonios cultivados por ellos por medios extraños desaparecieron uno tras otro. Desde entonces, los humanos ya no han sido amenazados por dioses y demonios. Entonces. Chen Yi acudió al General Chen y le pidió que dirigiera 100.000 soldados y declarara lealtad a la familia Song. En ese momento, el General Chen estuvo de acuerdo muy felizmente, y esos soldados estaban orgullosos de ser leales a la familia Song. Sin mencionar que la familia Song tiene un panda gigante tan poderoso. Incluso si Son Yuting y la bestia convocada arrancaron por completo la máscara hipócrita de los dioses, resolvieron las dos razas de dioses y demonios y ayudaron a la humanidad a eliminar todas las amenazas y con esta contribución, Son Yuting merece disfrutar del templo ancestral. A los ojos de cientos de miles de soldados, Son Yuting y su bestia convocada Panda Martial God son los héroes más grandes de la historia de la humanidad. Ciertamente. Lo más importante es... Tanto los dioses como los demonios han sido eliminados y los humanos ya no tienen la amenaza de los demonios. Los 100.000 soldados que custodiaban el abismo sin fin han perdido su utilidad sin la familia Son. El mejor resultado para ellos sería dispersarse y ocupar varios puestos militares después de regresar. Ahora que la familia Son se hizo cargo, sería genial. En cuanto a si el palacio de Beijing estará en problemas, incluso si le das a ese rey 10 corajes, no se atrevería. De hecho, después de que el rey se enteró de lo sucedido en Endless Abyss, la familia Son le dio todo lo que quería. De hecho, la actual familia Son va asustado mucho al rey. ¿Y qué? Con ese aterrador panda gigante cerca, el rey todavía quiere ponerse de pie. Sí. Chenye miró a Son Yuting y dijo directamente: En 10 días, mi alma se irá de aquí. Al escuchar esto, los ojos de Son Yuting de repente se pusieron rojos. No le importaba que el panda gigante pudiera hablar y saltó directamente a los brazos de Chenye. Gato grande y lloré durante mucho tiempo. Son Yutin volvió a levantar la cabeza y preguntó, Big Cat, ¿a dónde vas? Regreso a mi mundo. Chemi suspiró y luego contó lo sucedido. En realidad, no soy tu gran felino. Hace aproximadamente un año, mi alma vino a este mundo y entró en el cuerpo del gran felino. Tal vez, después de que me vaya, el verdadero gran felino regrese. Lo sé desde hace mucho tiempo y Son Yuting se secó las lágrimas. Mi gran gato no es tan inteligente y es imposible volverse tan fuerte, y por lo tanto, debe ser el héroe enviado por Dios para salvarnos. Chen Yi abrió la boca, pero al final no refutó. Porque eliminó la mayor amenaza para la humanidad en este mundo. No es exagerado decir que es un héroe que salva a la humanidad. Big Cat, ¿volverás a verme? Son Yuting miró a Chen Yi con lágrimas en los ojos. Una mirada tan lastimera hizo que Chenille se sintiera un poco insoportable. Rápidamente dijo: "Tal vez, si tengo la oportunidad en el futuro, pueda volver a verte". De hecho, Chenille sabía que esta posibilidad era muy pequeña. Son Yuting pareció ver esperanza, sus ojos se iluminaron y dijo: "Te esperaré, Big Cat". Chenille no se atrevió a prometer demasiado y cambió de tema. No sé si el verdadero gran felino conservará mis fuerzas. La mejor situación es esa, por supuesto. Si ocurre una situación peor, puede intentar no actuar y no permitir que el gran felino entre en contacto con extraños para evitar exponer el secreto. Por cierto, ¿quieres ser la reina? Chenye volvió a decir, aunque todavía tengo algo de tiempo, puedo ayudarte y suavizar temporalmente todas las objeciones, sin embargo, tendré que confiar en ti de ahora en adelante por mi cuenta y al escuchar esto, Son Yuting sacudió la cabeza y dijo, no soy tan material y no quiero sentarme en esa posición está bien como está ahora. Chenye asintió y no continuó persuadiendo. Diez días después. Estaba en la habitación de Son Yuting y se fue en silencio. Casi después de que su alma se fue, el panda gigante que había estado ocupado por él durante un año de repente se emocionó y un par de ojos pequeños revelaron una mirada de desconcierto. ¿Gato grande? Son Yuting gritó. Cuando el panda gigante escuchó la voz familiar, inmediatamente chirrió felizmente y luego dio vueltas alrededor de Son Yuting, enviando constantemente la idea de querer comer bambú tierno. Al mirar al lindo panda gigante, Son Yutin suspiró en secreto. Y mundo real. Cuando Chen Ye volvió a abrir los ojos, inmediatamente sintió la diferencia. Después de vivir en un panda gigante durante un año, ya estaba familiarizado con ese cuerpo. Ahora que estoy de vuelta en un cuerpo humano, no estoy acostumbrado. Afortunadamente, originalmente era un ser humano y este cuerpo ya le pertenecía, solo tomó un momento para que volviera la familiaridad. Chen Ye se paró en el suelo, saltó y movió su cuerpo. El cuerpo humano es más flexible y cómodo. Un suspiro. Después. Abrió el panel de propiedades. Nombre. Chenle. Físico. 30.040. Espíritu. 4.640. Fuerza. 30.040. Ágil. 30.040. Talento. El físico de Saitama. Potencial Distribuible. 220. Este es su panel de propiedades actual. Al ver la explosión de más de 30.000 puntos de atributo, Chenye se llenó de alegría de inmediato. De hecho, los atributos fueron recuperados. Originalmente, el alma viajó en el tiempo y ocupó el cuerpo del panda gigante. También se debe considerar que volverse más fuerte fortalece al panda gigante. Pensé que no podría recuperar los atributos de este año. Inesperadamente y el reino secreto sigue siendo poderoso. Chenye apretó los puños y sintió el poder explosivo en su cuerpo, sintiéndose emocionado. Ahora, incluso si el Señor Supremo del Universo es realmente la Gran Piña, todavía confía en que puede vencer al oponente hasta que no pueda cuidar de sí mismo. En cuanto a los 220 puntos de potencial distribuible, son las recompensas de este reino secreto, incluidas recompensas adicionales. Sí. Chen Yi recibió recompensas adicionales. Cuando abandonó el reino secreto, la noticia sobre su eliminación de los dioses y demonios se había difundido por completo, y el mundo aclamó a Son Jutin como el mayor héroe de la humanidad. Además, el nombre de Song Yuting también saltó al primer lugar en la lista de honor del invocador. La misión de Chen Yi, por supuesto, se completó con éxito. Más tarde, Chen Yi continuó agregando estos 220 puntos de potencial a sus atributos mentales, y sus atributos mentales se convirtieron en 4860 puntos. Muy exagerado. Con este atributo mental, Chen Yi es suficiente para matar a innumerables personas al instante, y se estima que el atributo mental de Kim Jin puede superarlo. Por cierto, ¿qué hora es ahora? He pasado un año en el reino secreto, el tiempo real debería ser hace un mes, ¿verdad? ¿Viene el Señor Supremo del Universo? Chenie miró a su alrededor. Al ver que estaba en una tienda militar, recordó que antes de ingresar al reino secreto, estaba en un campamento militar temporal fuera del Instituto de Investigación de Agujeros de Gusando del Espacio-Tiempo. En este momento, los alrededores estaban en silencio, sin ningún sonido. Obviamente un ambiente así no es normal para un campamento militar. Y capítulo 344 que. Blue Star estará sido rodeada? Chen y estaba a punto de salir y echar un vistazo. En este momento. Unos pasos llegaron primero. Luego, se abrió el telón del campamento y entró su padre, el presidente Chen. Al ver a Chen y el presidente Chen mostró una mirada de sorpresa e inmediatamente dijo con una sonrisa. Calculé el tiempo, ya deberías haber regresado, así que vine a echar un vistazo. Cuando Chen vio a su padre, suspiró aliviado. ¿Papá, cuánto tiempo llevo en el reino secreto? Chen preguntó rápidamente. Exactamente treinta días. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Chen volvió a preguntar. ¿Viene el Señor Supremo del Universo? El Presidente Chen dijo. Salgamos de aquí primero y hablemos mientras caminamos. Cuando Chen escuchó esto, no hizo más preguntas y abandonó el campamento con su padre. Tan pronto como salió del campamento y vio todo afuera, quedó atónito por un momento. Buen chico. Este lugar ha sido evacuado, dejando solo su tienda intacta. Además, para evitar que su tienda fuera destruida, se añadió un círculo de placas de acero en el exterior para protegerla. No es de extrañar, los alrededores estaban tranquilos. Resultó que el campamento militar había sido trasladado. Papá, ¿dónde está aquí el campamento militar? Chenye no pudo evitar preguntar. El presidente Chen no respondió apresuradamente, sino que sacó una caja y le dijo a Chenie: apaga tu teléfono móvil y ponlo aquí. Aunque Chenille quedó atónito cuando escuchó esto, aún así hizo lo que le dijeron. Después de que el teléfono móvil de Chenie fue colocado en la caja, el presidente Chen cerró bien la tapa y luego explicó: Esta caja está hecha de material de fibra de plata. A continuación, tengo cierta confianza para decirles que es posible que el teléfono móvil haya sido escuchado a escondidas. La fibra de plata es un material formado por cristales de plata pura, tiene muy buenas propiedades de protección contra la radiación y puede bloquear eficazmente la radiación de electrones de alta energía del exterior. El presidente Chen le pidió a Chenille que primero apagara su teléfono y luego lo pusiera en la caja de fibra plateada fue realmente cauteloso. Cuando Chenille vio esto, su expresión inmediatamente se volvió seria. Hablemos primero de tu pregunta. El presidente Chen dijo: "Hace aproximadamente medio mes, el agujero de gusano espacio-temporal que conduce a otro mundo en la cueva ha sufrido nuevos cambios y ha expandido. Ahora toda la cueva está llena de tiempo y espacio al agujero de gusano y al menos cientos de personas fueron absorbidas. Los militares sintieron que el campamento militar no era seguro en este lugar, por lo que se retiraron un kilómetro y hacia allí. Mirando en la dirección que señalaba el presidente Chen, Chen Yi vio el campamento militar trasladado. Chen Yi frunció el ceño." cómo puede expandirse el agujero de gusano espacio-tiempo según la academia de ciencias este no es un agujero de gusano espacio-temporal sino otro mundo que se está fusionando con el nuestro el interior de la cueva es el primer punto que se superpone hablando de esto el presidente chen volvió a suspirar es muy probable que lo que el extraterrestre dijo antes sea cierto nuestro lugar se convertirá en un campo de batalla en los cielos el mundo alienígena en la cueva es solo el primero. Hay noticias que dicen que durante este periodo, también apareció un agujero de gusano a espacio temporal similar en América del Norte y tan pronto como salieron estas palabras. La expresión de Chenille de repente se volvió solemne. ¿Qué pasa con el hermano mayor? ¿Cómo es él? Tu hermano mayor está bien por el momento, todavía está escondido en el lugar anterior y los extraterrestres no lo han descubierto. Sabiendo que su hermano mayor todavía estaba a salvo, Chenille exhaló un suspiro de alivio. El padre y el hijo continuaron avanzando. Chen Yi volvió a preguntar: ¿Dónde está el Señor Supremo del Universo? ¿Hay alguna noticia? Según la suposición de Chen Ye, dado que el campamento militar y el presidente Chen están allí, el Señor Supremo del Universo no debería haber aparecido todavía. No lo esperaba. De hecho, el presidente Chen dijo: Hace unos 10 días, una flota espacial vino desde el espacio distante y rodeó toda la estrella azul. Todos nuestros satélites de seguimiento humano han sido destruidos. Hablando de esto último, el presidente Chen se veía extremadamente feo. El asunto en el otro mundo aún no se ha resuelto. El Señor Supremo del universo también está aquí. Fue simplemente y un momento lleno de acontecimientos. Cuando Chen Yi escuchó esto, su expresión volvió a ser solemne. ¿No atacaron a Blue Star? No. El presidente Chen sacudió la cabeza y dijo. Simplemente rodearon a Blue Star y no hicieron ninguna invasión. Y, ah, por cierto, hace cuatro días, se lanzó un cohete tripulado desde arriba. Quería subir y seguir a la flota alienígena que negoció, pero el cohete fue destruido incluso antes de abandonar la atmósfera. Ahora, todos están de acuerdo en que estos extraterrestres, ya sean los señores legendarios del universo o no, tienen malas intenciones cuando vienen a Blue Star. La razón por la que no han invadido todavía es probablemente porque están recopilando toda la información sobre Blue Star. La alta dirección se ha trasladado a la base subterránea de defensa nuclear y ha abandonado por completo el uso de Internet. Todas las tareas y secretos importantes han vuelto al antiguo método de entrega en papel. Lo que te estoy contando es todo secreto. La gente aún no sabe que hay una flota alienígena justo encima de nuestras cabezas. Los superiores también lo ocultan deliberadamente para evitar el caos social. Esto es un poco largo. La información revelada es suficiente y bastante impactante. La expresión de Chenille se volvió un poco más solemne. Solo entonces comprendió por qué su padre había sido tan cauteloso y le pidió que guardara el teléfono en la caja. Con medios extraños, es posible que los teléfonos móviles se conviertan en dispositivos de escucha. ¿Parece un líder alienígena? Chenye hizo esta pregunta principalmente para confirmar si el líder de este flota alienígena era Boros, el Señor Supremo del Universo. Si es así, Chenye puede volar y tratar con ellos directamente en el espacio exterior. El presidente Chen sacudió la cabeza y dijo, no, sin mencionar a los líderes alienígenas, ni siquiera he visto la cara de un extraterrestre, no nos dan la oportunidad de comunicarnos en absoluto. Estas palabras hicieron que el rostro de Chen pareciera feo, y la alegría de su repentino aumento de fuerza también desapareció mucho. Nunca espero que sucedieran tantas cosas maravillosas dentro de un mes de ir al reino secreto. Lo único que hay que agradecer es. Blue Star aún no ha sido atacada. En este momento. El presidente Chen, que caminaba, se detuvo de repente y miró a Chen Ye con seriedad. Chen Ye quedó atónito al saber que su padre debía tener algo que decir, así que se detuvo. Hijo, ¿qué ganaste con este viaje al reino secreto? Nada mal. Recibí una recompensa adicional. ¿Estás seguro de que puedes lidiar con los extraterrestres que están sobre tu cabeza? Papá, no los había visto antes, así que no sé cuál es su fuerza, es difícil de decir. De hecho, Chen Yi todavía tiene cierta confianza en su fuerza actual. Sin embargo, para cosas como esta, hay que ser extremadamente cauteloso y no hacer garantías al azar. El presidente Chen asintió de inmediato y dijo: "Si otros te preguntan, tienes que decir lo mismo. Ahora muchas personas de arriba te consideran la carta de triunfo de la humanidad, la última esperanza antes de que el poder del enemigo no esté claro. No actúes por supuesto, esta es solo mi idea, la elección específica depende de usted, solo tengo una petición para ti: protégete". Por supuesto, Chen Yi podía oír la preocupación en estas palabras. Papá, lo entiendo. El presidente Chen le dio una palmada en el hombro a su hijo y le dijo: Vámonos a casa. Punto después de salir del campamento militar, podrás jugar con tu teléfono móvil. Sin embargo, mientras tengas tu teléfono móvil contigo, no menciones lo que te acabo de decir. Chen y asintió. Naturalmente, cuanto más cuidadoso seas con este tipo de cosas, mejor. En este momento. De repente, llegaron muchos aviones de transporte al campamento militar. Después de que el avión de transporte aterrizó, muchos soldados de élite con armadura de exoesqueleto salieron de él a juzgar por su apariencia completamente armada, era obvio que estaban aquí para realizar una misión. Papá, ¿qué está pasando? ¿Vienes a otro mundo? Sí. El presidente Chen dijo solemnemente, algunos líderes creen que si perdemos contra los extraterrestres, otro mundo podría ser una retirada. Este equipo debería ser el pionero en explorar el camino. Cuando Chen Yi escuchó esto, inmediatamente se interesó. Entonces echemos un vistazo antes de irnos. El presidente Chen lo pensó y sintió que, dado que lo había encontrado, estaría bien echarle un vistazo, así que estuvo de acuerdo. En cuanto a los militares, por supuesto, es imposible oponerse. Después de todo, Chen Yi es ahora el as de la humanidad. Capítulo 345 Toda la humanidad tiene miedo. Invasión alienígena. Tres horas más tarde. Chen Ye y su padre regresaron a la capital. En cuanto a las tropas de vanguardia que se dirigían a otro mundo, Chenye solo las observó por un momento y luego perdió el interés porque es fuerza de vanguardia, no está para luchar. Su tarea principal es realizar exploraciones encubiertas con drones. Explorar un mundo diferente es muy novedoso para la gente común, pero para Chenye, el proceso es aburrido. Porque ha visto muchos mundos diferentes en el reino secreto. Después de regresar a la capital. El teléfono móvil de Chenie, naturalmente, volvió a su mano. Lo primero que hizo cuando lo encendió fue enviarle un mensaje a Tan Zichen. Ya estoy de vuelta. No pasó mucho tiempo. Tan Zichen respondió: Va bien. Éxito, obtuve una recompensa adicional. Correcto. Esta vez fuimos al reino secreto, no. 9. Debido a que era un reino secreto para un solo jugador, Tan Zichen no fue y decidió mantenerse alejado de Chenye. Esto evita que los dos formen una situación competitiva para competir por recompensas adicionales. Al ver a Chenille decir que había recibido una recompensa adicional, tan Zichen respondió. Impresionante. Pero no me sorprendió. Chenille sonrió y envió un mensaje preguntando. ¿Dónde estás? ¿Salir y sentarse? Está bien, ven a recogerme. De acuerdo. Cuando recogieron a tan Zichen, era de noche y Chenille llevó a su chica a un restaurante cercano. Sentado a la mesa del comedor junto a la ventana, Chenille miró hacia afuera a través de la ventana de vidrio, aturdido. La vista nocturna de Beijing es hermosa. Hay gente yendo y viniendo por la carretera, el tráfico es intenso y las luces de la calle iluminan intensamente la ciudad. En la esquina hay una calle de snacks. El negocio está en auge en esta época y toda la calle está llena de fuegos artificiales. Aunque el propio Chenie es un hombre de pocas palabras. Sin embargo, en realidad le gustan los ambientes animados. Si los extraterrestres ocuparan este planeta, aún existirían paisajes tan hermosos. Chenie. Chenie. La llamada de tan Zichen hizo que Chenille volviera a sus sentidos. ¿Eh? ¿Qué pasa, Zichen? ¿Por qué de repente estás aturdido? Tan Zichen preguntó confundido. Estás preocupado. Chenye miró a su alrededor. El restaurante que reservó era relativamente lujoso y caro, por lo que no había muchos clientes alrededor, por lo que susurró. Recibí malas noticias de mi padre. En ese momento, Chenye se detuvo y le pidió al camarero papel y bolígrafo. Escribió la noticia de que los extraterrestres habían rodeado la tierra y se la reveló a Tan Zichen. Esta chica es alguien en quien él siente que es digno de confianza. Para un evento tan grande, es natural decírselo a la otra parte y dejar que la otra parte esté un poco en guardia. Tan Zichen obviamente no sabía esto, parecía muy sorprendido y luego dijo: No es de extrañar que me haya sentido incómodo recientemente, así que es así. Hablando de esto, Tan Zichen de repente volvió a sonreír y dijo: Sin embargo, hace unas horas, este sentimiento desapareció repentinamente, especialmente después de verte, me hizo sentir a gusto. Cuando Chen Yi escuchó esto, su corazón se conmovió. Después de permanecer en el reino secreto, no. Nueve, durante un año, había olvidado que su pequeña novia también tenía la capacidad de predecir el peligro de antemano. Zichen, ¿acabas de decir que tu sensación de inquietud desapareció hace unas horas? Sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? Cuatro o cinco horas. Los ojos de Chenye brillaron. ¿Hace cuatro o cinco horas? ¿No es cuando acabo de regresar del reino secreto? Tan Zichen definitivamente no le mentiría. Entonces, ¿esos extraterrestres en realidad no son nuestros oponentes? Mientras él, Chen Wugi, esté aquí, Blue Star será tan estable como el Monte Tai. Aunque Chen Yi tiene mucha confianza en su fuerza actual. Pero, con la predicción del futuro de Tan Chen, se sintió más seguro. De hecho, es casi lo mismo cuando lo piensas. Chenille no ha olvidado que también puede transformarse en la forma de dragón verde. Una vez que se convierta en la forma de dragón verde, sus diversos atributos, excepto el poder mental, se pueden aumentar cinco veces. Con su atributo de fuerza actual, cinco veces eso son 150.000 puntos. ¿Cuál es este concepto? Lo más importante es que ahora su fuerza ya no puede reflejarse completamente en el panel de atributos. Después del sueño de Saitama, se integró completamente con el físico de Saitama y se convirtió en el único heredero del físico de Saitama. En pocas palabras, significa comprender la ley del poder. Por lo tanto, el poder destructivo del serio golpe de Chen Ye excede con creces los datos en el panel de atributos. Y cenamos. Chen Ye y Itanzichen no se quedaron, así que se fueron a casa respectivamente. Hay una flota alienígena justo encima de sus cabezas, que puede lanzar un ataque en cualquier momento. En tales circunstancias, los dos no tienen intención de enamorarse. Son alrededor de las 7 de la tarde. Después de que Chenille terminó de hacer ejercicio, se duchó y se acostó temprano. Primero se conectó para ver lo que estaba sucediendo en Internet. Es lógico que entre los humanos, muchas personas sean entusiastas de la astronomía dado que la flota alienígena ha rodeado a Blue Star, esos entusiastas deberían poder detectar la flota alienígena con el equipo del telescopio. Sin embargo, el hecho es que nadie, excepto la alta dirección, sabe de la llegada de extraterrestres. Con respecto a este punto, Chen Ye preguntó a su padre, el presidente Chen, y la respuesta que obtuvo fue que las naves espaciales extraterrestres tienen una sofisticada tecnología de espejos que puede hacer que la nave espacial sea ópticamente invisible y no pueda verse con telescopios astronómicos. Si los extraterrestres no hubieran destruido los satélites de vigilancia tan pronto como aparecieron, ni siquiera los seres humanos de alto nivel habrían podido detectarlos. Además, estos extraterrestres son muy poderosos, solo destruyeron los satélites de seguimiento y se quedaron con todos los satélites de señal. En cuanto a los satélites que integran monitoreo y transmisión de señales, solo destruyeron el equipo de monitoreo, permitiendo que el equipo de señales del satélite siga funcionando. Obviamente, estos extraterrestres solo quieren dejar ciegos a los humanos en la estrella azul por el momento. Después, Chen Yi descubrió en internet que muchos internautas hablaban de Elitan Zichen. Recibió recompensas adicionales en el reino secreto no. 9. Desde el momento en que regresó, a medida que se distribuyeron las recompensas, otras personas que fueron al reino secreto no. 9 al mismo tiempo naturalmente las recibieron. En este momento, se ha publicado en Internet. Los internautas expresaron sorpresa por esto. ¿Qué? Esta vez, el señor Chen obtuvo una recompensa adicional en el reino secreto no. 9. Imposible, ¿verdad? Se cree real no. 9 es un reino secreto para un jugador dado que el señor Chen le quitó la recompensa adicional. No significa que el camino de Tan Zichen para convertirse en un superdios ha terminado. No, esto es imposible. Aunque el señor Chen también es sobresaliente, es completamente incomparable con mi diosa Tan. ¿Por qué es él? Maldita sea. No esperaba que el camino de la diosa Tan para convertirse en un superdios terminara aquí. En cambio, el señor Chen mantiene el nuevo registro. Esto prueba que el señor Chen es en realidad mejor que la diosa Tan. Irse. Ese chico lindo ni siquiera es digno de llevar los zapatos de la diosa Tan. Jaja, es realmente repugnante ver las diosas gritando todos los días. Esa llamada Tan finalmente ha mostrado sus defectos, ¿verdad? Ella es solo un té verde que depende de los hombres. El realmente poderoso es el señor Chen. Si tuviera al señor Chen como un hombre así, sería mejor que el hombre llamado Tan. ¿De dónde salió la perra coqueta de arriba? ¿Cómo te atreves a competir con la diosa Tan con solo unos pocos platos? ¿Qué demonios? Dime, ¿existe la posibilidad de que la diosa Tan no haya participado en el reino secreto? No. Nueve esta vez. Mierda. Es posible. No, debe ser así y al ver esos comentarios, Chen se quedó sin palabras. A él y tan chen no les importaba esto, pero preocupaban a estos internautas. Además, esta vez obtuvo una recompensa extra en tan solo unas horas, ya había muchos comentarios negativos sobre Tan Zichen en internet. Parece que Tan Zichen es tan sobresaliente que está celoso de los demás. Después de pensarlo, Chen y inició sesión en su cuenta en la plataforma social y publicó un mensaje. No me malinterpretes, esta vez pude obtener la recompensa adicional del reino secreto no. Nueve solo porque mi compañero de clase Tan Zichen no fue y deliberadamente me extrañó. Después de todo, ella es su pequeña esposa. Por el bien del niño desaparecido, Chen Ye no podía simplemente ver a Tan-Zichen siendo calumniado por los internautas, aunque al propio Tan-Zichen podría no importarle en absoluto. Tan pronto como se publicó su publicación, rápidamente atrajo la atención de muchos internautas. Después de todo. Ahora también es una celebridad en Internet. Mierda. Captura vivo al jefe. ¿Es esta realmente la cuenta del maestro Chen? Es verdad, certificado. Jefe, ¿puede decirme dónde está su fuerza ahora? ¿Has alcanzado el estándar del quinto nivel? He sido súper increíble tantas veces que debería estar casi en el quinto nivel. Al ver estos comentarios, Chen le sonrió. ¿Quinto nivel? Ahora puede matarlo fácilmente con un dedo. Y en un parpadeo. Pasó apenas medio mes. Durante el último medio mes, todo parecía tranquilo. Para la gente corriente, la vida no ha cambiado en absoluto, sin embargo, recientemente han aparecido una gran cantidad de problemas de calidad en los productos electrónicos, ya sea un teléfono móvil o un ordenador personal, a menudo se producen atascos y pantallas negras. Sin embargo, se recuperó después de reiniciar. Todos estos son problemas menores. Pero para los seres humanos superiores, estos son grandes problemas. Los altos funcionarios tenían razón, esos extraterrestres tenían tecnología negra para controlar productos electrónicos humanos. Los llamados congelamientos de computadoras y pantallas negras son causados por extraterrestres que invaden teléfonos móviles y computadoras humanos y recopilan datos. Incluso el teléfono móvil de Chenille tenía una pantalla negra dos veces. Esto hizo que Chenille se sintiera muy infeliz. Varias veces, pensó en volar y luchar y afortunadamente, tenía una personalidad estable y se reprimió. Ahora que el verdadero propósito del extraterrestre no ha sido revelado, sería un poco imprudente por su parte actuar. Hoy. Es el 16 de agosto. Este día. En los círculos de alto nivel de la humanidad, ocurrió un gran evento. El dios australiano de la guerra parecía incapaz de soportar a los extraterrestres que colgaban sobre su cabeza, por lo que de repente decidió volar al espacio exterior, con la esperanza de causar problemas a los extraterrestres. Pero el resultado fue que desapareció y no sabía si estaba vivo o muerto. Sabes, este dios Libu es el más poderoso. Antes del ascenso de Lonautian, Libusen ocupaba firmemente el primer lugar en el mundo. Se puede decir que originalmente era el ser humano más fuerte. Incluso si Lonautian aparece de repente, Libusen sigue siendo el segundo más poderoso. Pero una persona tan fuerte, después de volar al espacio exterior, en realidad desapareció sin hacer ningún movimiento y por un momento. Los principales seres humanos de todo el mundo que sabían de la existencia de la flota alienígena estaban muy nerviosos y comenzaron a sentirse inseguros. Dado que los extraterrestres pueden lidiar fácilmente con Liu Wusen, pueden también matarlos instantáneamente. Y Chen Ye vino de la bota de su padre. Recibí esta noticia. Ahora el presidente Chen se ha aprovechado de su hijo y sus superiores lo consideran una figura clave. Él sabrá las últimas noticias de inmediato. En este momento. Ya es de noche. En la sala de estudio, la expresión del presidente Chen era muy solemne. Incluso Chenie parecía un poco triste después de enterarse de que Libusen había desaparecido. Chenie, desde la aparición de la flota alienígena, muchas personas han pensado que no se puede resistir a los extraterrestres y han puesto sus ojos en otros mundos. El presidente Chen frunció el ceño y dijo. La desaparición de Libus en esta vez ha tenido un gran impacto ahora incluso el gobierno central tiene muchos peces gordos que creen que los extraterrestres no pueden resistirlo y han propuesto un plan de incendio. ¿Plan de yesca? Preguntó Chenie. Presidente Chen, se trata de llevar un grupo de semillas de élite humana a otro mundo. Cuando Chenille escuchó esto, sacudió la cabeza y dijo, ¿de qué sirve tal plan? Dado que los humanos podemos ir a otros mundos, ¿no pueden los extraterrestres ir allí? Si los extraterrestres realmente quieren expulsar a todos los humanos, con su tecnología no podemos ir a ninguna parte. Es inútil. De hecho, esto es lo que preocupa a los verdaderos grandes. El presidente Chen pensó por un momento y luego preguntó, ¿qué piensas? Chen Y estaba a punto de decir algo. De repente. La madre Yan Rongzi, que estaba viendo la televisión en la sala de estar, escuchó una exclamación. Allí viejo Chen. Hijo. Sal rápido. El padre y el hijo inmediatamente interrumpieron la conversación y salieron corriendo del estudio. Chen y él llegó a la sala como una ráfaga de viento. El presidente Chen fue mucho más lento, pero solo le tomó unos segundos llegar desde el estudio del segundo piso a la sala de estar del primer piso. ¿Qué pasó? Tan pronto como el presidente Chen dijo esto, sus ojos se horrorizaron y miró la televisión. Lo que se reproducía en la pantalla del televisor en ese momento no era un programa de televisión ni un anuncio en absoluto pero una declaración de invasión extraterrestre. Vi un extraterrestre con armadura, cuya apariencia no se podía ver en absoluto, apareció en la pantalla del televisor y estaba hablando. Humanos, vuestro derecho a gobernar este planeta termina aquí. Hemos rodeado completamente su planeta y no sé si este portavoz alienígena suele observar a esos portavoces oficiales y aprendió muchas tonterías. De todos modos. Solo quiere expresar una cosa. A partir de ahora, este planeta pertenece a estos extraterrestres. En cuanto a los humanos, si quieren vivir, solo pueden ser sus esclavos. Además, solo dan a los humanos diez horas para decidir si se rinden. Diez horas después. Ellos vendrán. En ese momento, los humanos que no se hayan rendido serán castigados por ellos. En cuanto al castigo, el extraterrestre no dijo nada. Considerándolo todo, definitivamente no es divertido. Después de decir estas cosas, la escena alienígena no desapareció en la televisión, sino que se repitió nuevamente y viejo Chen, también lo tengo en mi teléfono, Jan Ronzi sacó su teléfono con expresión de horror. La imagen de su teléfono móvil era exactamente la misma que la del televisor. Chen Ye inmediatamente sacó su teléfono móvil y encontró la misma imagen. Aparentemente, los extraterrestres se apoderaron de todos los equipos de visualización electrónica del mundo al mismo tiempo y capítulo 346 en este caos, tomó medidas. La declaración del extranjero se repitió tres veces antes de terminar. Después. Todos los televisores, ordenadores y teléfonos móviles han vuelto a la normalidad. Entonces. Internet explotó instantáneamente. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda y invasión alienígena! ¡Estoy soñando! ¡Qué diablos! Ni siquiera sé qué decir. ¡No! Solo tengo 17 años y todavía soy virgen. ¿Podemos pelear? ¿No tenemos los humanos muchas personas fuertes? ¿Podemos expulsar a los extraterrestres? Deja de soñar. El hecho de que puedan controlar todos nuestros productos electrónicos sin mover la mirada es suficiente para demostrar que su tecnología está al menos una era por delante de nosotros. Sí. La brecha tecnológica es demasiado grande frente a los extraterrestres. Somos como pueblos primitivos que acaban de aprender a usar palos de madera, pero ya han usado misiles, ¿cómo podemos luchar contra ellos? Maldita sea. Los trabajadores y la dirección deben estar soñando. Los trabajadores y la dirección no quieren morir. Y mucho menos ser esclavos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién puede decirme qué hacer? Hay muchas señoras abajo en el supermercado agarrando provisiones. ¿Quieres que baje y recoja suministros también? No te vayas. Este no es el fin del mundo en Resident Evil. Los alienígenas solo nos dan 10 horas. Es inútil agarrar suministros. ¿Por qué no utilizar estas 10 horas para hacer algo significativo? Idiota, estos extraterrestres pueden incluso hablar nuestro idioma, deben haber estado aquí hace mucho tiempo y habernos estado estudiándonos. Iré. Alguien viola una cita en la carretera, bastardo y en este momento. Todo el mundo ha abandonado todo y solo se centra en una cosa, y es la llegada de los extraterrestres. Innumerables internautas están haciendo comentarios locos en internet, en realidad están desahogando su pánico interior. Al igual que hace muchos años, la feroz bestia invadió Blue Star por primera vez y provocó un terrible desastre. No. La crisis que enfrenta la humanidad esta vez es mucho mayor que cualquier otra del pasado. Si los seres humanos no pueden ganar esta vez, la civilización humana puede quedar aislada de ahora en adelante. Todo el mundo tiene miedo. Mucha gente incluso dejó mensajes en la cuenta oficial para preguntar cómo solucionarlo. Sin embargo, ningún funcionario habló y todos guardaron silencio y esto asusta aún más a los internautas y familia Chen. Tanto el presidente Chen como Yan Rongzi se veían muy feos en este momento. Incluso Chen Ye parecía sombrío. Papá y antes de que Chen Ye pudiera decir algo, fue interrumpido por su padre. No te impulses. El presidente Chen parecía saber lo que iba a decir su hijo y dijo, ese Libusen desapareció sin dejar rastro antes deberías tener más cuidado. Ahora hay demasiadas esperanzas puestas en ti. Chen y frunció el ceño. Entiende la preocupación de su padre, pero si no da un paso adelante ante esta crisis, ¿la humanidad podría extinguirse? Justo cuando Chen y estaba a punto de revelar su verdadera fuerza, sonó el teléfono celular del presidente Chen. El presidente Chen lo miró y dijo apresuradamente: Voy a asistir a una reunión de emergencia, hijo, quédate en casa y protege a tu madre. Deja esta frase. El presidente Chen se fue apresuradamente. Tan pronto como se fue, su madre Yan Rongzi dijo presa del pánico. Jenny, hijo, ¿qué piensas? ¿Qué deberíamos hacer? En este momento, Jan Rongxi estaba completamente indefenso y no había señales de un jefe de grupo en su cuerpo. Esto no se debe a que Jan Rongxi tenga una fuerza de voluntad débil, sino a que los métodos mostrados por los extraterrestres son realmente decepcionantes. Ni siquiera han aparecido todavía. Puede controlar la red y los productos electrónicos de los que dependen los humanos para sobrevivir, ya sabes. Todas las armas grandes de los humanos se controlan de forma remota a través de componentes electrónicos. ¿Cómo podemos resistir? Hay demasiadas lagunas técnicas. Chenye dijo con voz profunda: Mamá, no te preocupes. Mientras yo esté aquí, nuestra familia estará bien. El tono fue firme. Él también tiene una confianza firme. Jan Ronzi tomó estas palabras como consuelo y dijo: cuando tu padre regrese, partiremos de inmediato y regresaremos a nuestra ciudad natal en el campo. El objetivo en la capital es demasiado grande y no es seguro, vayamos a casa y escondámonos primero. Al escuchar esto, Chenye tuvo dolor de cabeza. Sin mencionar que lo que dijo Jan Rung, si tiene sentido en la próspera ciudad capital, el objetivo es realmente grande y los extraterrestres definitivamente los atacarán primero. Esperemos hasta que papá regrese primero. Madre e hijo se sentaron en el sofá de la sala y esperaron. Chene calculó el tiempo y descubrió que dentro de 10 horas amanecería exactamente mañana por la mañana. En otras palabras, los extraterrestres solo dieron a los humanos una noche para pensar en ello. Debo decir que este tiempo es muy apretado, lo que hace que la gente no esté un poco preparada y después de una hora. En la calle comenzó el caos. En primer lugar, muchas personas arrastraban a sus familias con ellos y se preparaban para salir de la capital, lo que provocó directamente la congestión de las carreteras en la capital. En la segunda hora comenzó un gran revuelo. Algunas personas pueden sentir que no hay esperanza para la humanidad, por lo que quieren utilizar sus últimos momentos para liberar los malos pensamientos en sus corazones. Quemar, saquear, destrozar, violar y saquear y afortunadamente, el ejército y la policía de Shia no se dieron por vencidos y pronto las principales ciudades implementaron el control militar. Aquellos que cometan crímenes serán fusilados en el acto. Esta noche. Siguen llegando disparos. Y pasaron más de tres horas. El presidente Chen regresó arrastrando su cuerpo cansado. Tan pronto como vio a Chenie, el presidente Chen dijo solemnemente: Los superiores se están preparando para implementar el plan de incendios y enviar urgentemente los 100.000 óvulos humanos fertilizados y la base de datos necesaria para la civilización humana, así como parte del personal que los acompaña. Chenie, el comandante en jefe, me pidió que llevara el mensaje: Si no estás seguro, puedes seguirnos a otro mundo. Espero que puedas proteger el último fuego de la humanidad. Chen Ye quedó atónito por un momento y no pudo evitar preguntar, ¿No se están yendo los grandes líderes en la cima? Bien. El presidente Chen dijo en un tono complicado, el comandante en jefe estipula que el séquito del proyecto FIDE solo puede estar formado por jóvenes. Al escuchar esto, Chen Ye se sintió mucho mejor. Temía que los grandes jefes dejaran atrás a la gente corriente y huyeran solos. Si sucediera algo como esto, Chen Ye ni siquiera sabía si debía tomar medidas para salvar el mundo. Afortunadamente, no quedó decepcionado. Jan ronzi dijo rápidamente: "Entonces, ¿por qué dudas? Hijo, ve rápido". Chenille sonrió: "Mamá, no te preocupes, tu hijo es mejor de lo que crees". Luego, Chenille se volvió hacia el presidente Chen y le dijo: "Papá, díselo a los superiores y déjame a los extraterrestres a mí". El presidente Chen miró a su hijo con ojos extremadamente complicados. Por supuesto, espera que su hijo se vaya con él para garantizar su seguridad, pero también sé que si Chenye se va en este momento, aquellos que se queden aquí probablemente perderán por completo la esperanza. Chenye, ¿lo has pensado detenidamente? Sí. Me he estado preparando. Bien. El presidente Chen gritó con voz profunda. Como se esperaba de los descendientes de la antigua familia Chen. No, no. Yan Rongzi objetó. Chenye, tienes que irte. Capítulo 347 Impactante. Parado frente a ti está el diablo calvo, mamá, no te preocupes. Elegí levantarme, no por la grandeza, pero y siento que tengo la capacidad de resolver esta crisis. Chenye dijo, si no puedo lidiar con los extraterrestres, me iré con mi fuerza actual, si quiero irme, nadie podrá detenerme. Dijo muchas cosas con sinceridad. Su madre, Jan Rongzi, aceptó de mala gana y se secó las lágrimas preocupada por él. Chenye tenía dolor de cabeza y volvió a decir, mamá, tienes que creerme. Tu hijo es muy fuerte si no me crees, pregúntale a papá. Habiendo dicho esto, Chen y se volvió para mirar a su padre. Papá, vas a la reunión, el capitán King está muy tranquilo durante todo el proceso. Cuando el presidente Chen escuchó esto, se quedó atónito por un momento, luego frunció el ceño, pensó seriamente por un momento y dijo: Hay mucha gente en esta reunión, pero el capitán Kim parece estar relativamente callado y no ha hablado. Esto se debe a que el capitán Kim tiene la capacidad de predecir el peligro de antemano. Chen Yi dijo con una sonrisa. Ella no debe haber sentido el peligro, así que puede estar tranquila. Los ojos del presidente Chen se iluminaron de repente. Ese parece ser el caso. Niño, ¿cómo sabes la reacción del capitán Kim? El presidente Chen miró a su hijo con sospecha. ¿Te lo dijo? Chen Yi sonrió y dijo: Es tan chichen. También descubrió con éxito la capacidad de predecir el peligro. Habiendo dicho esto, Chen Yi no pudo evitar confundirse. Su poder mental es ahora mayor que el de tan chichen. Dado que Tan Zichen, que tiene más de 3.000 años, puede comprender el ámbito de no ver ni oír y evitar el peligro cuando es consciente del peligro, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Podría ser la habilidad innata del pequeño tornado? No está bien. El pequeño tornado de la obra original no tiene la capacidad de predecir el futuro de antemano y yo. Ese niño de la familia del viejo Tan también se dio cuenta de esta habilidad. El presidente Chen y su esposa mostraron expresiones de sorpresa. Con respecto a la habilidad de Tan Zichen, ella solo se lo dijo a Chen Ye y a nadie más. Chen Yi sonrió y asintió. Zichen me dijo que no hay peligro. Veo y el presidente Chen inmediatamente se sintió aliviado. Luego preguntó: Hijo, en tu opinión, ¿qué debemos hacer? Papá, solo protege a mamá en casa. Chen Ye dijo: Déjame el resto a mí. El presidente Chen guardó silencio por un momento y luego preguntó: ¿Cuándo vas a actuar? Chen Ye dijo: Espera a que bajen. No puedo quedarme mucho tiempo en el espacio exterior, entrar al espacio exterior para luchar, a afectar a mi desempeño. El presidente Chen pensó por un momento, luego de repente se volvió a vestir y salió. Tengo que informar de este asunto a los superiores para evitar que cause caos. Y para humanos en Blue Star. Esta noche. Fue una vida extremadamente dolorosa. Si realmente quieres hablar sobre el estado de ánimo, es como el de esos prisioneros condenados a muerte que saben que van a ser ejecutados al día siguiente. Ese sentimiento de desesperación impotente y nostalgia por tus seres queridos es muy incómodo. Las cosas están bien aquí en el estado de Shia. El ejército y la policía detuvieron el caos a tiempo sin provocar un gran desorden. Es difícil abordarlo en el extranjero, especialmente en países donde los civiles poseen armas y no hay forma de controlarlo. Además, debido a la diferencia horaria, todavía es de día en el oeste, lo que lo hace aún más caótico y en estas diez horas, innumerables personas murieron en varios conflictos caóticos y el tiempo pasó minuto a minuto. No importa lo difícil que sea, el cielo sigue brillante. Cuando la luz de la mañana brilla sobre la tierra, le aporta un toque de calidez. Sin embargo, todos solo sintieron frío en sus corazones. Diez horas. Finalmente alcanzado. Todos, todos de la misma manera, miraron al cielo. No pasó mucho tiempo. Un enorme barco se estrelló en el cielo y apareció sobre las cabezas de todos. Esta es una nave espacial negra. En el espacio, el negro es el mejor color protector, por lo que la mayoría de las naves espaciales elegirán el negro como color exterior. Su forma no es única, es redonda, pero es demasiado grande. Cuando aterrizó, simplemente cubrió el cielo y el sol, como un continente que cae del cielo. Además, junto a esta nave espacial, hay varios acorazados espaciales más pequeños que la custodian. No sé si es una coincidencia. El lugar de aterrizaje de la nave espacial en realidad resultó ser la ciudad capital del reino Xia, y el área de esta cosa era solo un poco más pequeña que toda la ciudad capital. Al ver esta escena, la gente de la capital parecía horrorizada y desesperada, y en este momento, Chemie se sorprendió mucho cuando vio esta nave espacial. Porque recordó que la nave espacial del Señor Supremo del Universo Boros en la trama original era larga y tenía un tenedor en el frente, como un tenedor. Esta nave espacial es bastante redonda. ¿Cuál es la situación? ¿Boros cambió su nave espacial? Independientemente de si es Boros o no, ahora que está aquí, Chenille tiene que venir. Justo cuando Chenille estaba a punto de actuar. Los cambios se produjeron nuevamente. Todos los teléfonos móviles, ordenadores y televisores vuelven a estar en manos de extraterrestres. Además, la nave espacial en el cielo también se detuvo y debajo apareció una enorme pantalla holográfica. En la pantalla apareció un video de un grupo de hombres poderosos luchando contra el anciano 100 pies. La misma imagen apareció en los teléfonos móviles de todos. El video no es muy largo, está editado y apenas dura poco más de dos minutos. Cuando el video terminó de reproducirse, el alienígena con armadura apareció nuevamente. En el video de hace un momento, había algunos muchachos con buenas habilidades. Lorboros está muy interesado en estos muchachos y planea darte la oportunidad de cambiar tu destino. A continuación, Lord Poros quiere estirar sus músculos siempre que haya alguien que pueda persistir durante 10 minutos bajo el ataque de Lord Poros. Entonces Lord Poros está dispuesto a darte un año más. Puedes llevar a tantas personas como puedas durante el año. Según la información que tenemos, usted ha estado estudiando la tecnología de las naves espaciales y ya es bastante buena. Un año después, volveremos a apoderarnos de este planeta y siempre que uno de ustedes pueda sobrevivir al ataque de Lord Poros durante 10 minutos. Solo tienes media hora para pensar en ello. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los humanos están atónitos. Entonces, la esperanza se iluminó en los ojos de todos. ¿Este Iboros? ¿Es él el líder de estos alienígenas? Maldita sea. Lona O'Tian, por favor, invite al señor Lona O'Tian aquí rápidamente. Pensé que la muerte era inminente, pero no esperaba que hubiera posibilidades de mejorar. ¿Qué diablos? Los extraterrestres claramente nos están jugando una mala pasada. Los boros de los que hablan deben dar mucho miedo. Me temo que ni siquiera el señor Lonaotian puede soportarlo. Solo espera 10 minutos. No, según este extraterrestre, los humanos ya dominamos muchas tecnologías para fabricar naves espaciales. ¿Es este nuestro país? Recogimos varios metales en el pasado solo para construir naves espaciales, ¿verdad? Maldita sea. Resulta que los superiores han estado estudiando la ruta de escape en silencio. ¿Sabían ya que vendrán extraterrestres? Ahora no es el momento de preocuparse por estas cosas. Lo más importante es si los jefes más poderosos están dispuestos a venir, especialmente el jefe Lonaotian y el teléfono ha sido restaurado, publique una petición rápidamente. Pídale al señor Lonaotian que actúe. Y en las calles. Muchos peatones se reunieron y hablaron mucho. A medida que la red se recuperaba, un gran número de internautas publicaron en foros importantes implorando a los más fuertes que se levantaran y salvaran a la humanidad. En las tres palabras Tian aparecen con mayor frecuencia... en la villa. Cheney quedó atónito por un momento e inmediatamente entendió la intención del extraterrestre. La razón por la que no hicieron esto desde el principio, sino que empezaron a hacerlo ahora, es la astucia de los extraterrestres. Porque en ese momento, todos habían experimentado una noche de miedo y en realidad estaban desesperados y de repente aparece un rayo de esperanza, naturalmente lo captarás con firmeza. Basta con mirar las numerosas publicaciones de peticiones que aparecen instantáneamente en internet. De esta manera, incluso si esos hombres fuertes y lo nautian no quisieran aparecer al principio, tendrían que resistir bajo presión en este momento. ¿Quién puede permanecer indiferente cuando la gran justicia de salvar a toda la humanidad está sobre su cabeza? Además, de repente, Poros quiere participar en una competencia. Me temo que no es solo por la picazón en las manos, sino también por otras razones. El grupo de personas que desafió al monstruo Cienpies pies era casi el grupo superior de seres humanos eran los ídolos y las creencias espirituales de millones de personas. Si Boros los derrotara frente a los humanos, sin duda sería un duro golpe para todo el grupo humano. Esta medida tiene como objetivo destruir la confianza humana en uno mismo. En ese momento, los humanos perderán la confianza en sí mismos y serán más fácilmente controlados. ¿Y por qué Boros quiere este planeta? Cheney adivinó. Porque yo también vine aquí por un mundo diferente. Este planeta está a punto de convertirse en un campo de batalla en los cielos. Aunque el campo de batalla en los cielos es peligroso, también representa innumerables oportunidades. Y estos pensamientos pasaron por la mente de Chenie. Sony y la madre Yan Rongzi de repente agarró al vecino de Chenie y lo abrazó con fuerza. Parece como si tuviera miedo de que este hijo desapareciera. Sintiendo la preocupación y preocupación de su madre, Chen Ye le dio unas palmaditas en el dorso de la mano a Yang Rongzi y mostró una sonrisa de confianza. Mamá, no te preocupes. Ya estaba lleno de confianza, pero ahora solo necesito aguantar diez minutos, tengo aún más confianza. Dijo Chen Ye con una sonrisa. No hay necesidad de que los extraterrestres hagan estas cosas elegantes. Ya había decidido actuar. El presidente Chen no dijo nada, solo suspiró y le dio una fuerte palmada en el hombro a Chen Ye. Mamá, iré tan pronto como me vaya, espérame en casa. Dijo Chenye. Los extraterrestres solo le dieron media hora y no hubo tiempo extra para escribir tinta. Hijo, debes regresar sano y salvo. Los ojos de Yan Rongsi estaban llenos de lágrimas y desgana, pero aún así la animó. Vamos, mamá está orgullosa de ti. Chenye asintió pesadamente. Luego despegó lentamente. Al mismo tiempo, en las otras dos direcciones, también volaron dos figuras. Fueron Kim Jin y Balimin. Balimin usó el mohon step y saltó en el aire parecía que había dominado completamente esta habilidad. Allí, en la nave espacial alienígena, se había liberado una enorme arena que flotaba en el aire. Los tres volaron hacia el ring en perfecto acuerdo. Cuando aparecieron en la arena gigante, las tres figuras aparecieron inmediatamente en la enorme proyección holográfica junto a ellas. Obviamente. Los alienígenas planean retransmitir esta batalla en tiempo real y al mundo entero. Innumerables ciudadanos e internautas se sorprendieron. Ven, ven, los dos principales jefes de la capital están aquí. ¿Sabía que con el carácter del presidente Yiba y la diosa Qin, definitivamente se pondrían de pie? El presidente baila y la diosa son geniales. Tú ser la humanidad. ¿Por qué hay un calvo en el medio? Me resulta familiar. ¿Tus ojos están cegados en vano ni siquiera reconoce al señor Chen? No y la fuerza actual del señor Chen es al menos del nivel 5, ¿verdad? ¿Por qué está aquí para unirse a la diversión de un juego de tan alta gama? No digas eso punto, pase lo que pase, cualquiera que esté dispuesto a ponerse de pie en un momento como este es un héroe, un gran héroe. Por supuesto que admiro el coraje del señor Chen al subir al escenario, se merece el nombre de héroe. Sin embargo, para decirlo sin rodeos, realmente no es necesario que participe en un juego de tan alto nivel si vas a morir, mejor quédate en casa y protege a tu familia. Incluso el señor Chen está aquí, ¿dónde está el señor Longaotian? ¿Por qué no ha aparecido todavía? Tal vez no esté en la capital, ¿verdad? Es solo media hora. Debe estar aquí pronto. Estos extraterrestres simplemente están jugando puntos. solo dales media hora. ¿Creen que los humanos pueden viajar a la velocidad de la luz? A excepción de estos pocos en la capital, me temo que los grandes de otros lugares no podrán alcanzarlos. Jaja, ¿aún no te has dado cuenta? Nos están engañando deliberadamente. Y en la arena. Los tres se juntaron. Al ver la apariencia de Chenie, Kim U Jin sonrió y dijo: ¿No vas a usar el chaleco de Lonaotian esta vez? Chenye se encogió de hombros. Es ahora este momento. Punto. No importa qué identidad uses, lo más importante es la victoria. Balimin preguntó de inmediato. Chenie, ¿qué tan seguro estás? El enemigo ni siquiera apareció. No sé cuál es su fuerza, dijo Chenye. Balimin era un hombre inteligente cuando vio la expresión relajada de Kim Woo-jin, su corazón se conmovió de inmediato y luego mostró una sonrisa. Chenye, ¿qué tal si subo primero más tarde y pruebo mi nivel como extraterrestre? Cuando Chenye escuchó esto, sacudió la cabeza y dijo, No es necesario, tío, creo que los extraterrestres no deben ser maestros de las artes marciales chinas. Chenye todavía sabía un poco sobre boros. Si realmente dejas que min lo pruebe, podrían matarlo a golpes. min simplemente lo dijo casualmente y le dio una palmada en el hombro a Chenye. Esta vez, todo depende de ti, adelante y lucha. Chenye asintió. El anillo estaba vacío. Pero. La conversación entre las tres personas se transmitió claramente a los oídos de todos los humanos. Los extraterrestres han creado una transmisión de sonido, probablemente como preparación, para que todos los seres humanos puedan escuchar más tarde los gritos y gemidos de sus hombres más fuertes, con el fin de hacer que los seres humanos pierdan por completo su voluntad de resistir. Pero no esperaba que Chenille revelara su identidad, ciertamente. A Chenille no le importaba en este momento. ¿Qué demonios? ¿De qué están hablando? Maestro Chen y él es Tian? ¿Cómo es esto posible? No. Noticias impactantes. Me explotó en la cara. ¿Esto, esto y cómo puede el señor Chen ser el jefe Lonao Tian? Obviamente no se parecen. Hay una diferencia de altura aún mayor. Hermano, existe una habilidad mágica que puede encoger los huesos y cambiar la forma del cuerpo. Sin embargo, este tipo de artes marciales es difícil de dominar y requiere músculos fuertes. Aún no lo puedo creer. Pero sé que el presidente baila a Dios aquí nunca mentirán, y no es de extrañar que el señor Chen se atreva a subir al escenario, eso está mal. Cuando el señor Chen conoció al talento del héroe, durante la transmisión en vivo, era claramente una luz blanca. Si escuchas este canal que no sea novelas news significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Es normal que los instrumentos cometan errores ocasionalmente, además, la coincidencia del señor Chen debería ser ese uno, que es el talento legendario a nivel de Dios, quizás la luz del talento de nivel Dios sea blanca. Capítulo 348 Un golpe. El Big Bang. Este momento. Todos los seres humanos en el mundo sintieron como si estuvieran conociendo a Chen Ye por primera vez y se llenaron de diversas emociones como sorpresa, duda, suspiro, asombro, incredulidad. Especialmente aquellos que conocen a Chen Yi están profundamente conmovidos. Sabía que el talento de mi hermano mayor no podía ser tan simple. Zhao Chen, Buen chico, Lao Chen, es muy difícil para ti ocultarme esto. Cao Yu. Resulta que el genio verdaderamente único es el hermano Chen. Ren Qian, Qian. Hace mucho que veo que el hermano Chen Yi es especial, y es verdad, Zhao Wan Wan. Este chico de la antigua familia Chen Yi es el invencible Lon Tian. No es de extrañar que la niña nos dijera que lo juzgábamos mal. Resulta que no es él quien confía en nuestra chica, sino nuestra chica quien confía en él. Los padres de Tan Zichen. Tan Zichen, por otro lado, mostró una sonrisa de alivio. Ella nunca quiso aprovechar la excelencia y los logros de Chenie era solo que Chenie quería esconderse, por lo que aceptó en silencio la gloria que Chenille había recibido. En cuanto a los compañeros de clase de Chenie, solo ellos conocieron la conmoción en sus corazones cuando vieron ese rostro familiar dando un paso adelante en este momento. La persona más emocionada en este momento era el maestro de secundaria de Chenille. Cuando Chenie estaba haciendo la transmisión en vivo, se convirtió en un héroe de nivel C. No solo asustó al director, sino que también arruinó su futuro e hizo que el director se jubilara anticipadamente. Ahora y está bien, está bien, lo sabía, ¿cómo podría igualar el talento de un héroe de nivel C? Resultó ser un incidente propio, quiero ir a la oficina de educación, los estudiantes a los que enseño son genios incomparables, tengo grandes logros, quiero ser el director. Y media hora. Pronto terminará. Una luz deslumbrante apareció de repente en el vientre de la nave espacial en lo alto del cielo y golpeó el anillo directamente. Esta luz no tiene ningún poder destructivo, solo tiene un efecto de teletransportación. Espere a que la luz desaparezca. En el ring hay un alienígena extra. Este alienígena llevaba una armadura afilada y parecía muy feroz. La armadura cubría todo su cuerpo, dejando solo la cabeza expuesta a la piel del rostro del extraterrestre. Es de color azul oscuro y tiene un espeso cabello de color púrpura en la cabeza. Por su apariencia, este alienígena se parece a un ser humano y es solo un poco más alto que un ser humano normal, unos dos metros de altura. La mayor diferencia entre él y los humanos, además de su piel, es la apariencia de su rostro. Vi un tuerto enorme que casi ocupaba la mitad de la cara del extraterrestre. Cuando aparece este extraterrestre, todos los humanos quedaron impactados. Esta es la primera vez que los humanos ven el verdadero rostro de un extraterrestre, solo sienten que este extraterrestre da mucho miedo y tiene un aura abrumadora. Especialmente las enormes pupilas de color púrpura oscuro, que están liberando una mirada de indiferencia en este momento, que es impresionante y hace que la gente sienta como si los dioses estuvieran menospreciando a los humanos. Todos inconscientemente contuvieron la respiración. En este momento. Todos dejaron lo que estaban haciendo y observaron la batalla que se avecinaba. Esta batalla bloquea el destino de toda la humanidad. Una vez que el lado humano pierda, el destino de la humanidad será miserable. En la arena. Boros miró a los tres humanos frente a él y de repente habló. ¿Quién de ustedes morirá primero? ¿O ustedes tres pueden hacerlo juntos? Por supuesto, no conoce el idioma de Blue Star y recientemente aprendió esta oración. Al escuchar las arrogantes palabras de Poros, el rostro de Balimin se oscureció antes de que pudiera decir algo. Chenye tomó la iniciativa y dijo: Tío, hermana Kim, por favor presten atención a otros extraterrestres más tarde, no dejen que esas pequeñas naves espaciales ataquen al suelo. Balimin se sorprendió un poco, pero Kimuyin asintió alegremente: No te preocupes, Chenye, déjalo en nuestras manos. Chenye asintió y caminó hacia Poros. Caminó muy lentamente, avanzando paso a paso. Y mientras caminaba, seguía mirando hacia la nave espacial que estaba sobre sus cabezas. De hecho, lo que Chen estaba pensando en este momento era si podría capturar esta nave espacial. Si los humanos tienen una nave espacial así, su fuerza definitivamente dará un salto cualitativo para entonces, incluso si el campo de batalla en los cielos se abre, podrán avanzar, atacar, retirarse y correr y lástima. Estos pensamientos solo pueden surgir de manera casual. Para poder convertirse en el señor supremo del universo, Boros debe tener armas muy letales y aterradoras en su nave espacial. Si Cheney no hubiera destruido la nave espacial inmediatamente y hubiera permitido que atacara el suelo, y las consecuencias serían impredecibles. Esto no es un anime, existen restricciones en la trama. Este es un mundo real. Cheney no se atrevió a apostar. Y sin saberlo, Cheney ya había caminado delante de Boros cuando se detuvo. Estaba a menos de un metro de Boros y los dos estaban casi cara a cara. Hasta ahora. Solo entonces Chenille se detuvo y miró directamente al Señor Supremo del Universo frente a él. El Boros real parece mucho más poderoso que el anime. Los ojos inyectados en sangre al lado del enorme globo ocular eran como raíces de árboles, ligeramente elevados y parecían espantosos y aterradores. ¿Eres el humano que mató al monstruo cien pies? Boros de repente abrió la boca y mostró una sonrisa extraña. Espero que puedas divertirme un poco. Chenille no dijo nada. Momento siguiente. Ambos lados golpearon casi simultáneamente. Explosión. Explosión. Dos violentas ondas de aire aparecieron repentinamente en el ring. Esto se evidencia en su estilo de boxeo. El puño de Poros golpeó la cabeza desnuda de Chenie mientras que el puño de Chenie golpeó el pecho de Poros. No hay. Poros, mide más de 2 metros de altura y Chenie, que mide 1,85 metros de altura, solo puede alcanzar el pecho de Poros. El tiempo pareció congelarse durante unos segundos. Después, el rostro de Poros cambió ligeramente y todo su cuerpo voló hacia atrás como una bala de cañón. Pero Chen Ye todavía estaba allí sin moverse de repente, una pequeña bocanada de humo salió de su brillante cabeza calva y había algo de enrojecimiento en el lugar donde fue golpeado. A primera vista, en esta ola de ataques tentativos, Chen Ye obviamente tenía la ventaja. Y maldita sea. El señor Chen derribó al extraterrestre y, bueno, bien hecho. Mi señor Chen es tan increíble que espero ganar esta ronda. No lo creía antes cuando dije que el señor Chen era el jefe de o Tian, pero ahora sí, no, este alienígena se jacta mucho y su fuerza no es tan grande. Vi a Chen derribar al extraterrestre de un solo golpe. La humanidad está emocionada. El rostro de Chen permaneció tranquilo. Para ser honesto, el golpe que Boros le acaba de dar solo sintió un pequeño escozor, como si lo pica un mosquito. Por supuesto, el Boros actual aún no ha desbloqueado su forma final, por lo que no es la verdadera fuerza de Boros. Momento siguiente. Un relámpago púrpura voló repentinamente desde el frente y rápidamente se acercó a Chenille. Por supuesto, fue Boros quien vino. El golpe tentativo de Chenille en este momento solo lo derribó. No solo no lastimó a Boros, sino que incluso lo enojó un poco. El ser humano que le parecía un insecto en realidad lo derribó. Originalmente, Boros celebró esta competencia solo para reclutar algunos subordinados capaces. Ahora, Boros solo quiere matar al hombre calvo y destruir a todos los humanos. Vi a Boros patear fuerte a Chenie en la cara. Parecía una enorme cimitarra, atravesando el vacío y atravesando a Chenie. ¡Zup! De repente. Chenie desapareció de donde estaba. Boros quedó horrorizado y se detuvo inmediatamente sin pensarlo, levantó la mano y cortó detrás de él con un cuchillo. Lo que lo saludó parecía ser una palabra enorme muerte. Esta vez, Cheney usó un golpe serio. Y es un gancho. Ya. ¡Ah! El vacío se rompió y se retorció en un instante. El espacio está roto. Un golpe serio que combina la ley del poder y más de 30.000 atributos de poder es extremadamente aterrador. Era como si incluso el tiempo se hubiera interrumpido y se hubiera vuelto mucho más lento. Antes de que el puñetazo de Chenille pudiera golpear a Poros, un agujero negro apareció de repente en el vacío, encima del puño de Chenie e instantáneamente drenó todo el aire del anillo. Aunque el agujero negro solo se desvaneció, todos los humanos aún podían verlo claramente. Entonces... El puño de Chenie golpeó a Poros en la parte superior del abdomen. El único ojo de Poros se abrió de repente y toda la armadura de su cuerpo se rompió en un instante. Abrió la boca y quiso gritar, pero descubrió que le habían succionado el aire por completo y no podía emitir ningún sonido. Inmediatamente después, cuando el puño de Chenille se movió hacia arriba, el cuerpo de Boros también voló hacia arriba. Sonido metálico. Sonó una voz clara. Como campanas por la mañana y tambores por la tarde. Entonces, ocurrió una escena como una supernova. Una enorme luz blanca estalló repentinamente en el ring, brillando tan intensamente que todos no podían abrir los ojos. En cuanto a Boros, voló hacia el cielo con un relámpago, se estrelló contra la nave espacial estacionada en el cielo, derribó la nave espacial, continuó volando hacia la atmósfera y finalmente atravesó la atmósfera y entró al mundo exterior espacio, volando hacia esa enorme estrella y un puñetazo. Que se joda Boros y que se vaya al espacio exterior. El deslumbramiento y el terror del golpe de Chenille no se pueden describir con palabras. Todos abrieron un poco la boca y permanecieron inmóviles en estado de shock. Esos extraterrestres también se sintieron confundidos cuando vieron a su lórvoro siendo golpeado por un humano. Chenye no se detuvo ahí. Momento siguiente: A los ojos de innumerables pares de ojos incrédulos, el cuerpo de Chenie creció rápidamente, su ropa se rasgó y su cuerpo estaba cubierto de muchas escamas. Entonces, colmillos, garras, cuernos de dragón y aparecieron uno tras otro. En un abrir y cerrar de ojos, Chenye se ha convertido en un dragón supergigante con un tamaño de más de 1500 metros. Forma de dragón azul. Después de la transformación, Chen Yi abrió la boca y apuntó a la nave espacial en el cielo, respirando aliento de dragón. Cortejar. El aliento del dragón penetró en el vacío y rugió como un fantasma. Los controladores de la nave espacial nunca esperaron que los humanos pudieran derrotar a sus señores cósmicos, y mucho menos que los humanos se atrevieran a atacarlos. Por lo tanto, cuando el aliento de dragón de Chen Yi atravesó el cielo, solo pudieron mirar impotentes y no pudieron hacer nada. Porque la velocidad de Cheny es demasiado rápida. Desde el momento en que observó la nave espacial de cerca, preparó ese plan de batalla. Después de derribar a Boros, inmediatamente se transformó y luego respiró aliento de dragón sin ninguna pausa en el medio. Lo que queremos es un efecto inesperado que nos pille desprevenidos. Y si decimos que el golpe de Cheny hace un momento, la escena fue como una supernova. Así que la destrucción causada por el aliento del dragón ahora es el Big Bang. Zumbido. Una estrella roja ardiente pareció aparecer en el cielo. Un sol tan grande que está tan cerca. Fuego. Todo fuego. Todo el cielo está lleno de fuego. Boros, que estaba volando en el espacio exterior, de repente vio que un lado del planeta azul de repente se tiñó de rojo. En cuanto a la enorme nave espacial, quedó completamente sumergida en el mar de fuego. Casi todos los seres humanos sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo al ver esta escena milagrosa, y solo dos personas permanecieron despiertas, aprovecharon la oportunidad y atacaron esos pequeños acorazados espaciales al mismo tiempo. Fueron Barlimin y mullin Chenye, quien se transformó en un dragón, no estuvo inactivo y continuó atacando esos pequeños acorazados espaciales. Bajo los poderosos golpes de los tres hombres poderosos, la flota espacial de Boros fue rápidamente aniquilada. No es que Chenie y los demás sean demasiado poderosos. Es la flota espacial de Boros, que es demasiado pequeña en número. Tal vez fue porque Boros tenía mucha confianza en su propia fuerza y no tenía habilidades de gestión, por lo que solo tenía un número limitado de fragatas de guerra porque pensó que le ahorraría problemas. Simplemente conveniente para Cheni y otros. Y diez minutos tarde. Las llamas en el cielo se disiparon lentamente. Sin embargo, el enorme humo espeso ha cubierto completamente las nubes y me temo que no se disipará hasta dentro de tres días y tres noches. En este momento, Chen Yi había recuperado su cuerpo y se había puesto un conjunto de ropa más ajustada. Kim Mu le dio esta ropa y se la acababa de poner mientras se escondía en el humo espeso para no perder la ropa. Humanos en el suelo. Él también ha vuelto a sus sentidos. Solo y pero nadie aplaudió. Porque todos miraron la figura en el cielo y quedaron tan sorprendidos que se quedaron completamente sin palabras. Lo Nao Tian es él. Shenlong también es él. Esa cabeza calva y es simplemente y una existencia indescriptible. En este momento. A los ojos de todos los humanos, esa figura es como un dios. El santo patrón de Estrella Azul. Y estoy entumecido, estoy entumecido. Yo también estoy entumecido, completamente entumecido y uno, cuéntame entre el ejército entumecido. Realmente, nunca esperé que el hijo del presidente Chen fuera tan desafiante. Me gustaría llamarlo el dios de la guerra más fuerte. ¿Podría ser que una crisis que acabaría con el mundo terminó de una manera tan anticlimática? ¡Pobre de mí! Originalmente pensé que este proceso sería un poco emocionante. Inesperadamente, antes de que pudiera reaccionar, Chen Shen había eliminado a todos los enemigos. Sí. Es demasiado rápido. Hola chicos, acabo de gastar todo el dinero que gasté en comprar una casa y acumular suministros. ¿Qué debo hacer con él ahora? Espera un minuto, ¿no se han ocupado de todos los extraterrestres? ¿Por qué Chen Shen no se va? ¿Qué estás esperando? En línea. Comenzó a haber mucha discusión. Aunque la nave espacial fue destruida, la transmisión en vivo realizada por los extraterrestres desapareció. Sin embargo, hay innumerables personas inteligentes en la capital que ya encendieron sus teléfonos móviles y comenzaron a transmitir en vivo. Por lo tanto, todos todavía pueden ver la escena. Mucha gente está confundida y el enemigo ha sido eliminado porque el señor Chen no se va. En cambio, todavía permanece en el aire. Chenye. Kim Yin voló con cara seria. ¿Ese tipo de antes, no está muerto? Chen Ye asintió, miró al espacio exterior y dijo: El verdadero drama acaba de comenzar. Hermana Kim, notifique a todos de inmediato que se refugien. Capítulo 349: Dios en la Tierra. Chen Ye. Al poco tiempo, una figura voló de regreso a Blue Star desde el espacio exterior. Fue el alienígena Poros quien fue derribado por el golpe de Chen Ye. Como señor supremo cósmico que ha estado vagando por el universo durante décadas, Boros, por supuesto, puede volar y su velocidad de vuelo es muy rápida. No es raro que pueda volar de regreso. Cheney ya lo había esperado. En este momento, Boros ya no tenía la feroz armadura en su cuerpo y su piel estaba completamente expuesta al aire. Y su piel ha cambiado de color, volviéndose extremadamente blanca, como si el blanco brillara. Además, hay una gran cantidad de líneas moradas, como telas de araña, densamente distribuidas por todo el cuerpo de Boros. Aunque no tiene armadura, el aura de Boros es aún más aterradora. Como un reactor nuclear al rojo vivo, parece que explotará en cualquier momento y al ver el regreso de Boros, los internautas no lo tomaron en serio. ¿Qué demonios? Después de recibir tal golpe, ¿este alienígena sigue vivo? Esta defensa es un poco asombrosa. ¿Y si no muere? Con el dios del karma aquí, ¿cómo puede todavía poner el mundo patas arriba? Así es, la fuerza de este alienígena es en realidad promedio y su poder de defensa es un poco más fuerte. Jaja ese hombre calvo es demasiado feroz le sugiero que se escape rápidamente y después de la actuación de hace un momento Chenie ahora es como un dios a los ojos de los humanos mucha gente incluso tiene una confianza ciega en Chenie. De hecho el proceso previo de Chenie de aniquilar la flota alienígena fue demasiado brutal, casi una masacre unilateral y abrumadora, pero el propio Chenie no estaba tan relajado al ver a Boros regresar tan pronto, su rostro se volvió ligeramente solemne. Él, que está familiarizado con la trama, ciertamente comprende que este es el cuerpo completo de Boros después de haber desbloqueado todas las restricciones y haber entrado en su forma final, el estado de explosión de meteorito. En este estado, Boros ya está lleno de potencia de fuego. En la ciudad capital. De repente sonó una penetrante sirena antiaérea. Inmediatamente después. También apareció una voz humana en la radio. La verdadera crisis está por llegar, por favor diríjase al refugio inmediatamente si estás lejos. Te recomendamos buscar un búnker y los ciudadanos quedaron atónitos. ¿La verdadera crisis? ¿Ese hombre calvo no ha destruido todas las flotas espaciales alienígenas? ¿Dónde está la crisis? ¿Se refiere esto al extraterrestre que regresó? ¿Cómo puede un líder alienígena dar tanto miedo? ¿Los funcionarios están armando un escándalo por un grano de arena? U, uh, busquemos un lugar para escondernos primero. En este momento. Hay muchas personas en Beijing realizando transmisiones en vivo en sus teléfonos móviles. Por lo tanto, los internautas también escucharon la transmisión y comenzaron a discutir acaloradamente. Aire Boros no prestó atención al sonido de las transmisiones humanas, miró a su alrededor y descubrió que no quedaba ni una escoria en su flota espacial. De repente. La ira brotó en él. Entonces, el único ojo de Boros se fijó en la calva. Aunque Boros parecía muy enojado, en realidad estaba muy tranquilo en ese momento. El golpe de Chenille no fue tan simple como enviarlo al espacio exterior. De hecho, perdió la mitad de su cuerpo. Si su capacidad de autocuración no fuera lo suficientemente fuerte, ese golpe podría matarlo. En otras palabras, este hombre calvo tiene una fuerza asombrosa. Boros no pudo evitar recordar que cuando estaba masacrando en cierto planeta, se encontró con una raza que sabía ocupar. El sabio de esa raza dijo que se encontraría con alguien más poderoso que él en otro tiempo y espacio, e incluso lo mataría. Y en ese momento, Boros solo consideró estas palabras como una maldición y la ira incompetente de una persona débil, y no se las tomó en serio. Ahora parece que y piensa en esto. Los puños de Boros se apretaron de repente. Al mirar el ojo de Chenie, instantáneamente se llenó de ojos inyectados en sangre. Miró a Chenille y mostró una sonrisa emocionada y feroz. Destruiste mi flota espacial y quiero que pagues por ello con tu vida. Las palabras cayeron. Boros de repente se convirtió en una corriente de luz y corrió hacia Chenille como un rayo. Chenille, por otro lado, ya estaba preparado e inmediatamente tomó medidas. Ambos son muy rápidos, extremadamente rápidos. Todos los que estaban observando la batalla en la capital no podían ver claramente los movimientos específicos de las dos personas, solo pudieron ver que las dos personas eran como dos meteoros, chocando rápidamente entre sí. Auge. Como una bomba de oxígeno, explotó en el aire formando una enorme onda de choque. Y esta fue la primera colisión entre Chenille y Poros. Próximo y Auge. Auge. Auge y seguían sonando explosiones ensordecedoras. Las vibraciones en el vacío, las consecuencias cayeron al suelo, provocando que la Tierra comenzara a temblar. Aunque los dos estaban peleando en el aire, en realidad podrían causar un terremoto. Era como si su batalla estuviera haciendo gemir al cielo y a la Tierra. Y esto fue causado por la colisión entre los dos, y el poder destructivo ya se había anulado la mayor parte del otro si se les permite lanzar un ataque terrestre, me temo que este planeta azul no podrá resistir tal destrucción varias veces. Hasta ahora. Los ciudadanos de la capital finalmente entendieron por qué el funcionario emitió tal mensaje pidiéndoles que se refugiaran. La mayoría de los internautas finalmente entienden por qué el dios de la industria todavía permanece en el aire después de destruir claramente la flota alienígena. Ese extraterrestre es realmente tan aterrador. No es de extrañar que este tipo se atreviera a montar una arena y dejar que seres humanos fuertes lo desafiaran. Su poder destructivo por sí solo es mucho mayor que el de una flota alienígena. Auge. De repente. Boros golpeó el suelo. De repente. Como una bomba atómica explotando, apareció en el suelo un gran cráter con un diámetro de un kilómetro. Aunque la ubicación estaba en las afueras de la capital, este ataque también causó muchas bajas. La expresión de Chenie cambió de inmediato. Ya había guiado intencionalmente a Boros hacia afuera y quería alejar el campo de batalla. Es una pena que Boros no se haya dejado engañar una vez que el maestro Chen tomara la iniciativa de alejarse, este tipo atacaría el suelo. Obviamente, Boros sabía que este enemigo calvo se preocupaba por esos humanos. Quería clavar el campo de batalla en la capital densamente poblada y enojar a Chenie. De todos modos, a los ojos de Boros, los humanos son equivalentes a los extraterrestres, y a él no le importa la vida o la muerte de los humanos. Y cortejar. Una sirena estridente sonó en la capital. Esta vez, sin previo aviso oficial, los ciudadanos también gritaron y corrieron para salvar sus vidas y en línea. Al ver que Boros causó un daño comparable a una explosión nuclear con un solo golpe, innumerables internautas palidecieron de miedo. En ese momento, finalmente se dieron cuenta de que este extraterrestre tuerto era mucho más aterrador que una flota espacial. Si Chenille no puede detenerlo hoy, la humanidad aún no podrá escapar de la perdición. Parece que te preocupas por la vida de estas chinches. En el aire, Boros se detuvo de repente y miró a Chenille provocativamente. A continuación, los mataré a todos. Incluso si se esconden bajo tierra, será inútil. Cuando Chenille escuchó esto, su expresión era muy tranquila. Por supuesto que entendió que Boros quería provocarlo para que mostrara sus debilidades. En este caso y golpes continuos y serios. Chenille corrió ferozmente hacia Boros. Antes incluso de acercarse a Boros, el cielo se llenó con la sombra de su puño. De repente. El aire circundante se volvió violento. Una sensación de asfixia hizo que la expresión de Boros cambiara de inmediato. Quería contraatacar con el mismo método, pero Chenille tuvo que vencerlo en términos de velocidad y fuerza. En un abrir y cerrar de ojos. Boros estalló en pedazos. Solo quedó un ojo, mostrando conmoción e ira. Inmediatamente después. Toda la carne y sangre de Boros se juntaron y regresaron a su estado original en menos de un segundo. Cuando Boros se recuperó, no lanzó un contraataque, sino que voló más alto en el cielo. Malditos humanos. Convirtamos este planeta en polvo en el universo. Cañón rugiente de estrella colapsada. Vi todo el cuerpo de Boros emitiendo una luz energética asombrosa, que era simplemente más deslumbrante que el sol. Obviamente, este es el último movimiento de Boros. Cuando Chenille escuchó el nombre Collapse Star Roaring Cannon, inmediatamente voló hacia el cielo. Él no es Saitama y no estará a la defensiva pasiva. Blue Star es su hogar ahora, y definitivamente no permitirá que Blue Star sufra ningún peligro. Por lo tanto, Cheney no esperó a que Boros usara su movimiento y luego lo alejara con un puñetazo. En cambio, Cheney decidió golpear directamente a Boros en el cielo. Durante el impacto, Cheney apretó con fuerza su puño derecho y luego golpeó. Este golpe. Cheney usó el 12% de su fuerza. Wow, ¡Cielo! De repente se enciende. Obviamente era de mañana, pero había mucho más luz que el mediodía. La luz intensa, como una bomba super flash, hizo que innumerables personas no pudieran abrir los ojos, y mucho menos ver la batalla. Tomó bastante tiempo. La luz se debilitó lentamente y los ojos de las personas recuperaron lentamente la vista. Entonces... Todos quedaron atónitos por la escena en el cielo. Se abrió un enorme agujero en la atmósfera. En ese momento, el espacio exterior se volvió extremadamente claro. Afortunadamente es de mañana y el sol todavía está por el este. Si fuera mediodía, el sol brillaría directamente sin la obstrucción de la atmósfera, la fuerte radiación emitida por la estrella sería suficiente para matar a innumerables personas. Por supuesto, esto a nadie le importa en este momento. Todos miraron el milagro en el cielo y quedaron atónitos. Es inimaginable que esto sea en realidad un milagro provocado por un pumetazo humano. Después... Alguien notó que había una figura que caía rápidamente en el aire. No el hombre calvo que es comparable a un dios. Es un extraterrestre. Y golpear. Boros cayó en la calle de la ciudad. La gente que lo rodeaba se asustó tanto que huyeron. Afortunadamente, Chenye lo siguió de cerca y cayó del cielo, aterrizando junto a Boros. En ese momento, Boros parecía un poco miserable. No ha vuelto al estado original de piel azul, pero su cuerpo tonificado ha desaparecido y se ha vuelto delgado. Además, su cabello es completamente gris y parece un viejo extraterrestre que se demora. Cuando Chenille vio esto, no sintió alegría en su corazón y suspiró levemente. La apariencia actual de Boros es mucho más fuerte que en la trama original. Esto demuestra que su fuerza actual aún está lejos de la del verdadero demonio calvo. Perdí y Boros de repente dijo débilmente, Mátenme. Al escuchar esto, Chenie miró a Boros con condescendencia y luego se agachó. Ahora Boros, la energía de su cuerpo se ha agotado y ya no es posible luchar contra él. Después. Chenye levantó una mano y la colocó sobre la cabeza de Poros. Mientras lo presione, Boros se convertirá en migajas y nunca se recuperará. Al ver que Chenye estaba a punto de actuar, de repente, Poros volvió a preguntar. ¿Ese golpe de ahora contenía todo tu poder? Sí. Chenye asintió y dijo, puedo sentir tu último movimiento, da mucho miedo tengo que detenerlo de antemano, de lo contrario puedo perder. Cuando Boros escuchó esto, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro y luego cerró su único ojo en no dudó en absoluto y le dio a Poros un feliz golpe. Esta escena, la transmisión en vivo fue grabada por personas a su alrededor. Al ver que el extraterrestre finalmente fue asesinado, innumerables internautas aplaudieron y en un parpadeo. Ya una semana después, aunque ha pasado una semana, el impacto de la invasión alienígena todavía no ha disminuido en absoluto. Alguien, conviértete completamente en un superhéroe humano, venerado y adorado por innumerables personas. Para el señor Chen, que cambió el rumbo y derrotó a los extraterrestres sin ayuda de nadie, todos estaban agradecidos pero también llenos de curiosidad. Entonces... Todo sobre el pasado de Chenille fue desenterrado. No hay mucho más que decir, porque el desempeño anterior del señor Chen fue relativamente promedio. Realmente comenzó a desafiar el cielo hace tres años después de conocer al talento del héroe. En primer lugar, hay diferentes opiniones en Internet sobre el talento heroico para el que es adecuado Chenille. La mayoría de la gente cree que Chenille debe ser apto para el talento legendario S1, de lo contrario no sería tan poderoso. Solo el talento legendario a nivel de Dios puede crear un Dios verdadero tan poderoso. Incluso el incidente del Hazme Reír del año fue nuevamente expuesto por las autoridades. Varios líderes que provocaron el incidente del error propio quedaron rápidamente expuestos. El maestro de clase de la escuela secundaria Chenille no solo regresó debido a esto, sino que también se convirtió en el director de cierta escuela. Sin embargo, algunos internautas creen que el instrumento en ese momento no estaba mal y que lo que Chenie igualó podría ser el talento de héroe de nivel C. Hace algún tiempo, un héroe de nivel C desapareció. Estos internautas creen que tal vez el héroe de clase C que desaparece está relacionado con Chenie. Sin embargo, no mucha gente estuvo de acuerdo con esta afirmación y no generó acaloradas discusiones a gran escala. Después, esta es la actuación de Chenie en el Reino Secreto. Casi el tercer día después de la eliminación de los extraterrestres, muchas personas especularon que los superpoderes de Chenie y Tancichen no se debían a Tancichen, sino a Chenie. Al quinto día, Tancichen apareció en persona para dar su propia explicación, lo que demostró que las suposiciones de todos eran correctas. De principio a fin, pudieron obtener recompensas adicionales en el reino secreto gracias a Chenie. El movimiento de la niña sin duda añadió más leña al fuego, y el impulso de Chenie alcanzó un pico sin precedentes. Hay más personas hablando de Chenye, y Chenye decidió ignorar la acalorada discusión en Internet. Por supuesto, es imposible decir que no tenga ningún impacto. Por ejemplo, esta semana Chenye en realidad no salió. Hay alguien por ahí que no lo conozca ahora. Incluso un niño de tres años sabe que él es el gran héroe de los humanos de la Estrella Azul. A esto, Chenye ya estaba preparado. Desde el momento en que tomó medidas, esperaba ese resultado. Hoy. Ya era el octavo día después de derrotar a Boros. Chenye se levantó temprano, se vistió, se disfrazó, trajo regalos, se subió al auto de su padre y salió con sus padres. El presidente Chen y Jan Rungzi también estaban vestidos muy apropiadamente hoy. Fue tan grandioso, por supuesto, porque Chenille iba a la familia tan para proponerle matrimonio. Todavía quedan dos escollos. Una vez que termines de completar este libro, estará terminado. Capítulo 350, ¿qué? Sacrificar a alguien llamado Chen. ¿Estás cansado de vivir? Esta vez, cuando la familia Chen vino a proponer matrimonio a la familia Tan, la familia Chen no hizo grandes arreglos. Con la reputación actual de la familia Chen, si celebraran un banquete de compromiso con gran fanfarria, las figuras más destacadas de la capital tendrían que felicitarlos en persona. Para entonces, la ostentación será demasiado grande. El padre de Chen y la madre de Chen son personas relativamente discretas, y Chen y tiene aún más miedo de este problema innecesario por lo tanto, esta propuesta de matrimonio se mantuvo muy discreta solo estuvieron presentes las familias de ambas partes y tuvieron una comida sencilla. El proceso de proponer matrimonio también fue muy sencillo. Tanto el padre de Tan como la madre de Tan estaban extremadamente satisfechos con el yerno de Chen y en cuanto a Tan chen ciertamente no había posibilidad de objeción. El asunto se resolvió así. Los padres de ambas partes acordaron celebrar una boda tan pronto como sus dos hijos se gradúen. Después de comprometerse, el presidente Chen envió a Yang Rongzi y Chen Yee a casa y fue a la reunión sin detenerse. Sin que Chen Yi quiera aparecer, el presidente Chen ahora se ha convertido en un hombre superocupado. No hay nada que podemos hacer. ¿Quién hace que su hijo sea invencible? En la batalla con el alienígena Boros, el poder de lucha de Chen Yee podría destruir el mundo entero en minutos. Dios entre los hombres. Así es como innumerables internautas llaman a Chen Yixin. Ahora, y mucho menos el puesto de presidente de la Asociación de Superpotencias, incluso si el presidente Chen quiere ingresar al centro, probablemente no será tan difícil. Todas las fuerzas están cortejando al presidente Chen. En un parpadeo. Pasaron unos días más. Ha llegado el momento de finalizar el mes. En dos días, será el día en que se abra el reino secreto. Chen Yi no ha salido estos días y se ha estado preparando en silencio. En realidad tenía mucha curiosidad. ¿Cuántos reinos secretos había en total? ¿Qué pasará si se limpian todos los reinos secretos? No me lo digas todavía. Con su fuerza actual, no es imposible abrir todos los reinos secretos. Esta noche. Una noticia importante conmocionó a Internet. El agujero de gusano, espacio temporal que conduce a otro mundo, de repente se expandió nuevamente. Esta vez la expansión fue muy grande, cubriendo todo el pico de la montaña y emitiendo una fuerte luz púrpura, casi iluminando el cielo nocturno. La gente de las ciudades cercanas vio la asombrosa luz violeta, tomó fotografías con sus teléfonos móviles y las publicó en línea. Mierda. Hermanos, miren lo que encontré. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay una luz violeta tan fuerte? Yo también lo vi, no lejos de la ciudad de Cimo. ¿Hay algún error? El incidente alienígena acaba de resolverse, pero no ha pasado ni medio mes antes de que surja una nueva situación. ¿No es el tesoro secreto que ha aparecido? ¿Tesoro secreto? Date prisa y echa un vistazo. ¿Hay alguien que pueda formar un equipo? No vayas, ha sido bloqueado por los militares. Y hay muchas opiniones y especulaciones en Internet. Chenye, que estaba acostado en la cama jugando con su teléfono móvil, inmediatamente se sentó. Reconoció de un vistazo que la aurora púrpura era el agujero de gusano del espacio-tiempo que conducía a otro mundo, y también era el lugar donde estaba atrapado su hermano mayor. Mire, ahora ya eran más de las 8 de la noche. En este momento, su padre, el presidente Chen, aún no ha regresado. Las actividades sociales del presidente Chen han estado un poco ocupadas últimamente. Chen y estaba a punto de llamar a su padre para preguntarle sobre la situación inesperadamente, la llamada de su padre llegó primero. Chenye, ¿has visto las noticias en internet? El presidente Chen fue directo al grano. Lo vi, estaba a punto de llamarte. Chenye preguntó: Papá, ¿pasa algo? Sí. El tono del presidente Chen se volvió serio. El agujero de gusano espacio-temporal que conecta con otros mundos se ha expandido aún más, y esta vez ha aparecido un canal bidireccional. Chenye se quedó atónito cuando escuchó esto e inmediatamente dijo: Esto es algo bueno. ¿No puede volver el hermano mayor? No. La situación es terrible ahora. El presidente Chen dijo: Después de que se abrió el pasaje de doble vía, aparecieron allí muchas razas alienígenas, han bloqueado completamente la entrada y salida, y se están enfrentando a los militares y estoy en camino ahora, ¿quieres ir? Está bien, estaré allí de inmediato. ¿Quieres que alguien te recoja? No es necesario, volaré allí más rápido. Y colgar el teléfono. Chen y se vistió y salió volando por la ventana. Auge. Un enorme estallido sónico explotó en el cielo, sacudiendo muchos coches de la comunidad y haciendo sonar varias sirenas. Ese instituto de investigación se estableció en un lugar desierto, relativamente lejos de la capital. Originalmente. Se necesitan al menos dos horas para llegar hasta allí en avión de transporte. Cheney voló y llegó en solo diez minutos. Cuando la gente estaba en lo alto del cielo, Chenye vio por primera vez el agujero de gusano espacio-tiempo en expansión bajo una gran cantidad de luz púrpura, que se había vuelto extremadamente grande. Sin embargo, la montaña todavía está allí, desde gran altura, no se puede ver nada dentro del agujero de gusano. En el espacio abierto fuera de la montaña, hay muchos cadáveres destrozados, tanto humanos como extraterrestres obviamente, los humanos han tenido fricciones y batallas con los extraterrestres. No muy lejos, hay una gran cantidad de soldados militares listos, todos con armas, e incluso se ha sacado artillería y esta escena es suficiente para demostrar que los extraterrestres de otros mundos no son bondadosos. De lo contrario, los militares no tendrían esta actitud. Llamar. Cheni aterrizó de manera constante y aterrizó directamente frente a los militares. Muchos soldados pensaron que había aparecido el enemigo y casi abrieron fuego cuando vieron claramente la calva, de repente se volvieron enérgicos. Hoy en día, todos conocen la apariencia y el nombre de Chenye. Un oficial inmediatamente se acercó al trote, se acercó a Chenye y saludó. Señor. Chen, bienvenido a tu llegada. Chenye asintió y preguntó directamente: ¿Cuál es la situación ahora? El oficial dijo con sinceridad: Esos monstruos mataron a muchos de nosotros y fueron derrotados temporalmente por nosotros. ¿Qué pasa con las personas atrapadas en otro mundo? Me estoy escondiendo por ahora. Ahora hay muchos extraterrestres en la salida y no pueden salir. Al escuchar esto, Chenye frunció el ceño. Después. Volvió a preguntar. ¿Qué tan fuertes son esas razas alienígenas? Oficial. La mayoría de ellos son débiles, pero algunos tienen habilidades extrañas. Nuestros soldados fueron asesinados por esas extrañas habilidades. Chenye no fue imprudente y continuó preguntando. ¿Habilidades extrañas? ¿Hay algún video de sus batallas? Tener. El oficial saludó con la mano a lo lejos y un soldado se acercó con una computadora. Cheney no dijo tonterías y abrió el vídeo en el acto para verlo. El vídeo es exactamente lo que sucedió durante la batalla. En primer lugar. Esas razas alienígenas, armadas con lanzas y otras armas, atacaron a los humanos cuando los vieron. Todos tenían armas blancas en sus manos, por lo que ciertamente no representaban ninguna amenaza para los soldados humanos antes de que pudieran correr frente a los soldados humanos, fueron inundados con innumerables balas y una gran cantidad de extraterrestres murieron en un abrir y cerrar de ojos. Las armas calientes versus las armas frías son simplemente aplastantes. Pero... Se produjo un cambio repentino. Momento siguiente. Uno de los extraterrestres, que parecía un poco delgado, de repente estalló con una luz blanca. La luz blanca formó un escudo indestructible directamente frente a todos los alienígenas. Cuando las balas humanas impactaron el escudo hecho de luz blanca, aparecieron ondas como olas de agua y no pudieron ser penetradas. Pronto. Los alienígenas se aprovecharon de esto y corrieron delante de los soldados humanos. De repente. Los soldados humanos comenzaron a morir. Los militares no son idiotas dado que las balas terribles son ineficaces, por supuesto deben aumentar la potencia de fuego. Entonces, los soldados se retiraron y entraron con gran potencia de fuego. Auge. Bajo el ataque del lanzacohetes, el escudo de luz blanca se hizo anicos repentinamente, matando a muchos extraterrestres a la vez. El bando alienígena inmediatamente lanzó un contraataque. Muchas bolas de luz verde volaron desde la raza alienígena, aterrizaron entre los soldados humanos y luego explotaron. La bola de luz verde resultó ser una solución altamente corrosiva. Muchos soldados pronto gritaron, y la escena de sus cuerpos disolviéndose fue escandalosa. Al ver esto, Chemie frunció profundamente el ceño. Esta batalla. De hecho, la pelea fue un poco inexplicable. Esas razas alienígenas, no sé por qué, en realidad odian tanto a los humanos y se apresuran a matarlos cuando los ven. El lado humano es un lado defensivo pasivo. Existe una barrera lingüística entre las dos partes, por lo que incluso si quieren comunicarse en poco tiempo, es imposible. Pero... En términos generales, las armas térmicas humanas son más poderosas. Bajo el bombardeo de artillería, los alienígenas rápidamente perdieron su apoyo y dejaron atrás una gran cantidad de cadáveres de sus compañeros. Solo un pequeño número de extraterrestres permaneció y se retiró a la cueva. El vídeo de la batalla termina aquí. Y cuando Chen Ye terminó de ver el vídeo, resultó que había un avión de transporte volando desde la capital. Después de que aterrizó el avión de transporte, el presidente Chen salió de él. Además del presidente Chen, también vinieron Balimin y Kim Uyin. Papá, tío, hermana Kim. Chenye se acercó, primero saludó y luego dijo directamente, ustedes llegaron justo a tiempo punto ahora que el pasaje de ida y vuelta está abierto, planeo entrar y echar un vistazo. Al escuchar esto, los tres se sorprendieron. El presidente Chen dijo inmediatamente, Chenye, es demasiado arriesgado. Chenye sacudió la cabeza y dijo, papá. Ahora esas razas alienígenas han bloqueado la entrada y la salida, y muchas razas alienígenas parecen haber descubierto la existencia de la entrada y la salida, y se están reuniendo aquí. El escondite de Broder y los demás está cerca de la entrada y la salida. Cuanto mayor sea la demora, más peligrosos serán y no hay tiempo para demorarse. Al escuchar esto, el presidente Chen inmediatamente vaciló. Aunque estaba preocupado por su hijo menor. Pero el hijo mayor también es su rompecorazones. Balimin, que estaba a su lado, dijo: Hermano menor, no te preocupes con la fuerza de este chico, mientras no haya un dios verdadero en el otro mundo, ¿quién podrá hacer algo para derrotarlo? Antes de que el presidente Chen pudiera decir algo, Balin volvió a mirar a Chen Yee y dijo, estos extraterrestres realmente mataron a tantos soldados esta venganza debe ser vengada y iré contigo. Chen Yee sacudió la cabeza y objetó, tío, es mejor que te sientes aquí en caso de que suceda algo inesperado. Aunque entre las personas presentes, Chen Yee era el más joven y el de menor antigüedad pero nadie se atrevió a tratarlo como a un mayor. Kimujin dijo de repente. Se dice que entre estas razas alienígenas hay algunas habilidades extrañas y viciosas. ¿Por qué no voy con Chenie? Con mi habilidad, debería poder evitar que esas cosas viciosas se acerquen a Chenie. Además, después de que Chenille encuentre a las personas atrapadas, su evacuación también necesitará protección. Chen Ye estaba originalmente dispuesto a negarse. Debido a que esta vez principalmente iba a salvar a su hermano mayor, no sería bueno dejar que Kim Ujin lo siguiera al peligro. Pero después de pensarlo, de repente sentí que lo que dijo Kim U Jin tenía sentido. Aunque su defensa es invencible y su velocidad es súper rápida, nadie puede decir si los extraterrestres tienen otros métodos extraños. Y la habilidad de Kim U Jin es obviamente más efectiva para lidiar con esos métodos viciosos que Kim U Jin lo siga, proporciona una capa adicional de protección. Entonces molestaré a la hermana Kim. Kim U Jin sonrió levemente y, al ver que el presidente Chen todavía parecía preocupado, dijo: Presidente Chen, no se preocupe. Mi intuición me dice que no hay peligro en este viaje. Estas palabras dejaron atónito al presidente Chen por un momento y luego suspiró aliviado. Kim U Jin puede predecir el peligro. Como ella dijo que estaba bien, debe estar bien. Y Chen y no perdió el tiempo. Después de asegurarse, él y Kim U Jin inmediatamente caminaron hacia la cueva. En ese momento, la cueva quedó completamente envuelta en una luz violeta, que iluminaba claramente el interior. La raza alienígena parece haberse retirado a otro mundo y no hay nada anormal en la cueva. Cuando los dos atravesaron la cueva, descubrieron que habían llegado a una zona salvaje. Obviamente. La cueva se ha convertido en un pasaje y este es un mundo diferente. El mundo diferente en este momento también era de noche. Sin la iluminación de las farolas, los alrededores estaban un poco oscuros. Afortunadamente, venía una luz violeta, así que no pude ver nada. Por supuesto, ambos tienen una vista muy buena y pueden ver claramente en la oscuridad sin el uso de luz violeta. No muy lejos, había una gran cantidad de extraterrestres sentados alrededor de la fogata, sentados erguidos también se escuchaban extraños cánticos provenientes del interior, como si se estuviera llevando a cabo algún tipo de ceremonia. Nichen y Enikimuyin tenían la intención de alarmar a los extranjeros, por lo que se retiraron y desaparecieron en la noche. Vinieron esta vez para salvar a la gente. Si quieres declarar la guerra a una raza extranjera, puedes esperar hasta salvar a alguien. Al poco tiempo. Chenille sacó un instrumento y se lo puso en la mano. Este es un rastreador con dos puntos en la pantalla, un punto rojo y un punto verde. El punto verde representa a Chenille y el punto rojo representa la ubicación de las personas atrapadas. Un instrumento muy sencillo, como la navegación, casi claro de un vistazo. Chenille discernió la dirección. Allí. Chenye agarró el cinturón armado de Kimujin y dijo: Hermana Kim, quédese quieta. Kimujin asintió y puso su mano derecha sobre el hombro de Chenye. Momento siguiente: Chenye tomó a Kimujin y voló. De ninguna manera. Cada vez que Kimujin usa su superpoder, su cuerpo brillará de color verde, lo que dificulta evitar ser descubierto. Entonces, esta vez fue Chenye quien llegó a Kimujin a volar. Está oscuro ahora, Chenye vuela solo, no debería ser fácil detectar a los extraterrestres en tierra. Es lógico. Sería aún más difícil para ellos dos ser descubiertos si se acercaran. Es solo que Chenille tenía miedo de las largas noches y muchos sueños y tenía prisa, por lo que decidió volar. Al poco tiempo. Chenille llevó a Jin al destino. Cuando Chenille vio la escena de abajo, su expresión cambió. Vi una gran cantidad de razas alienígenas reunidas fuera de la cueva donde se escondía su hermano mayor. Además, las personas atrapadas en la cueva han sido capturadas, todas atadas y retenidas en la hierba fuera de la cueva. Esas razas extranjeras también estaban celebrando algún tipo de ceremonia, y en medio de la ceremonia había un altar. Parece como si estos humanos estuvieran siendo sacrificados por alguna existencia desconocida. En este momento. La ceremonia del sacrificio ha comenzado. Chen Ye no solo se sintió un poco asustado. Si fuera demasiado tarde, su hermano mayor tendría que ser desangrado y sacrificado. Después, sin decir una palabra, Chenille descendió en picado como un halcón. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, denle me gusta, si no te has suscrito, suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.